Mario Kart. Hoy presentamos Gracias por tu Like, Mango. Karina Rodríguez dice que le gusta el directo. Hoy presentamos Gracias por tu Like, Mango. Ed Ríos dice que le gusta el directo. Hoy presentamos Gracias por tu Like, Mango. Dice que le gusta el directo. Karina, Alan, Ed, muchas gracias por estar aquí, hermanitos. Bienvenidos. Cari, gracias por compartir. Ed, muchas gracias por compartir. Ya son las alertas, hermanos. Guapote de corazón. Mi amor, gracias por estar aquí. Bienvenida. Es el mi Ed, hermano. Bienvenido. Ed fue primero, ¿eh? Ganó Ed. Gracias por estar aquí, hermanos. Hermanos, ya son las alertas, o no me confirman si ya son las alertukis. Les voy a comentar algo. Ganó la votación en Mario Kart 64. Ganó este, güey. Supongo que nadie va a poder colaborarme con jugar conmigo. Voy a echar unas carreras. Y en lo que se anima alguien, sabes que yo puedo ponerlo, yo puedo jugar contigo y la madre. Le damos. Si no, a la hora vamos a cambiar al Stumble Guys, ¿ok? Hola, mi queridísimo Yusef. Buenas noches, bienvenido, crack. Hoy gracias por estar aquí, hermano. Gracias por tu like, man. Alex Saldívar dice que le gusta el directo. Es el mi Alex. ¿Qué onda, hermano? Buenas noches. Bienvenidos. Somos 7 cracks. Bienvenidos a todos los que van llegando. Muy bien, hermano. Muy bien. Con calorcito, pero muy bien, ¿eh? Muy contento. Muy a gustito. Mañana descanso, güey. Así que ya sabrás. Mañana va a haber doble directo, ¿eh? Para que estén al pendiente. No, yo quería Stumble Guys. Ganó este, Miker. Gracias por tu like, man. Ganó este, carnalito. Pero, como les digo, Miker, gracias por tu like, hijo. Bienvenido. Como les digo a todos, si no llega nadie a jugar este, en un ratillo más vamos a cambiar para jugar el Stumble Guys Picker. Así que no pierdas la esperanza. ¿Cómo vas, Picker? ¿Cómo te fue, hijo? ¿Cómo estás? A ver. Es que no sé si cambié. Ah, no. A la madre, ¿con qué voy a tirar los pavos? Ahí está, ya. Ok. Venga. Otra vez, vámonos. Gracias por estar aquí, buenas noches, bienvenidos. Dice yo, no me siento bien, ando por... Ay, papá, ¿por qué crudo? ¿Qué tomaste? Qué rico descanso. Sí, a mí ya me toca descanso. Pues hoy me puedo desvelar un poquito. Y pues mañana doble directo. Ay, güey, me equivoqué de lugar, güey. Mañana doble directo, hermanos, así que va a estar chévere. Ahorita voy a hacer un directo de 2 horas, como siempre. Voy a jugar 1 hora este juego y otra hora Stumble Guys. Mira, no le doy. A la Peach le voy a dar nomás. Nomás porque le habla feo al Bowser. Nomás por eso, hermanos. ¿Cuál me voy, mi Alex? ¿Cuál es? ¿En dónde salió? ¿De qué trata? A ver, cuéntame poquito. Cuéntame poquito, hermano. ¿Qué es? Me interesa el chisme, ¿Para qué consola? ¿Para la Xbox? Híjole, qué bien. Para atrás, Patricio. Hijo de su madre, a ver si no me ganan, güey. Uy, güey. Híjole, van a ganar, güey. Me pasó algo muy raro, te cuento. A ver, cuenta el cheesemaker. ¿Qué es? Pues ha de ser que tomé agua de truza. Agua de truza, güey. ¿Quién tiene agua de truza, güey? El Speed Storm está brutal. Es de Disney. ¿A poco? ¿Es como la competencia de Mario Kart o qué? A ver, cierto, acabando este, ¿me recuerdas? Acabando este juego en el intermedio. Para ponerlo en el directo, ¿no? Poner el tráiler de ese juego. Suena bien, güey. Déjame fijar el comentario. Déjame fijarlo, güey.
Ahí está. Para que no se me olvide. Venga, vámonos. Gracias a los 6 cracks si me siguen acompañando, hermano. Estamos jugando un ratito este juego. Yo quería jugar con ustedes. Los miércoles es para jugar con ustedes, pero votaron todos por este juego. No sé si por equivocación o qué show, pero todos dieron like, entonces ganó este juego. Vamos a darle a este y de ahí nos vamos a ir al Stumble Guys un ratillo para que lo vayan preparando, ¿eh? O creo que ganó el Among Us, ¿eh? Vamos a ver ahorita quién ganó. No sé ni quién ganó. ¡Ah, qué buena puntería! ¿Eh? ¡Ay, María! ¡Qué puntería! ¡Toma! A ver si no me veo solo por andar con la puntería, güey. No lo dudo, no se me hace raro de mí. No se me hace raro de este manco, güey. Saludos a todos desde Cariñe. Gracias por estar aquí, corazón. Yo creo que está mejor que... ¿A poco están así, güey? ¿A poco? Están sacando mucha competencia. Ya ves que sacaron apenas el... uno como el Smash Brothers, que está muy bueno también. Creo que sí le dio pelea al Smash Brothers, ¿no? Que sale hasta Michael Jordan. ¿O quién sale? No, LeBron James, ¿no? ¡Toma! Disney quiere acaparar todo ya, güey. ¡Chinga su madre! Aunque no me ganen los topos, está bien, güey. Venga, vamos a ganar otra vez. No, ando con Tokio, mira, ve nomás. Ando con Tokio, Mejor no digo nada de nada, ¿por qué, bebé? Literal. Hay un penal de abejas aguas con eso, Iker, No se te va a ocurrir alborotarlas, porque te van a picar bien sabroso. Yo una vez, Iker, Estaba chiquillo, que tenía como tu edad, yo creo. J-Man, con muchas gracias por tu corazón. Entonces estaba yo en el patio de la casa y vi un panal ahí en el árbol. Y me trepé yo a la caja de un pickup. Y la caja de un pickup tiene un gancho que lo utilizan como para ajustar cosas ahí en el pickup, ¿no? Y yo me trepé en la pura orillita del pickup. Y cuando le pegué a las abejas al panal, salieron un chorro de abejas, ¿no? Y avispas, salió un despapalle. Y a la madre, pues reaccioné yo rápido y quise brincar y quedé, me atoré en un gancho y quedé colgado, así flotando, colgado boca abajo, así en el aire. Y no, pues ya sabrás cómo me fue. Así que ten cuidado, hijo. ¡Ay, güey, desperdicié! ¡Ay, Miguel! Y se fue la enfadosita, lo bueno. Era quien te estaba hablando, Cari. El Megamango comenzó. Ese es mi Alan. ¿Cómo estás, hermano? Saluditos, bienvenido. ¿Cómo te va, mi crack? ¿Cómo te lo va? Saludos hasta Honduras. Venga, vámonos. Estoy presionando los power-ups, güey. A ver si gano ahorita. Mira, voy en segundo lugar. ¿Quién va bien lejos? La Peach. Mira la Peach. Ya se fue festejando, Cari. Venga, vamos así a ver si sale... sale a entrar por la cueva, a ver si me sale. ¡Y! Ahí está, huevo. Me puse. Mira, ¿cómo, ¿vieron cómo es de mamey el. ¿Cómo se llama? El Donkey Kong que me puso la trampa ahí. Y es la computadora, Me gusta más jugar este juego con amigos. Se pone más perra la reta. Más bravo se pone. Literal, una me pasó por el ojo y la cabeza. Aguas. No, te pican y olvídate. Pegriloso y que el peligroso. Ahí está, mira, sin estrellita, sin honguito ni nada. Ahí está. No, a mí cuando estaba chiquita me picó una avispa en la barbilla. Esas sí sí te hacen un ronchonón, te hace temperatura, si no me equivoco, Cari. No, nadie está sudando nada. Era el fantasma del... Fíjate, hace rato estaba hablando... Ahorita estaba hablando con Kairi por teléfono, videollamada. Y de repente escuché que alguien susurraba. Se escuchaba... Y miraba que Kairi volteaba como hacia arriba. Y yo pensaba que Kairi estaba hablando con alguien. Que estaba susurrando, ¿no? Y me comentó que no era nadie. A la madre, qué miedo, ¿eh? Te entiendo. Aguas, Iker, aguas. Siéntate bien, trucha con las abejas. Sí, ese de ¿qué onda, pelón? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Aquí estamos con el chisme. ¿A ti nunca te picó una avispa o algo? ¿O un insecto así que? Por andar de traviesillo.
No me acuerdo del dolor, solo que se me hinchó. A mí una vez me picó un malacrán, me acuerdo mucho. A mí me gustan mucho los bichos, sin albur. Y una vez me encontré un alacrán. Entonces yo dije, ahorita le voy a echar agua a este men. Este men lo quiero para mi colección, decía, ¿no? Y le echo agua con la manguera, ahorita se va a desmayar y lo voy a agarrar. Y pues le estuve echando y echando agua. Y de repente veo que se queda quieto. Me dije, y ya, de aquí soy. Tiene como unos 5 años, 6 años. Y que lo agarro, y cuando lo voy agarrando, madres, es que me tira la coleta atrás. El aguijonazo al dedo. Y me fui corriendo a lavarme el dedo, a las manos, porque sentía que me quemaba. Sentía que me estaba quemando por dentro algo. Y fui en friega, pero nunca le dije a mi madre. Hasta que ella me vio. Y me dijo, ¿qué tienes? Me dice, te veo todo amarillo. Fíjate, imagínate, todo prieto, y me vio amarillo. Pues ya sabrán, ¿no? ¿Cómo andaba? Entonces me llevaron rápido al hospital y me chuparon el veneno. Me tuvieron que abrir la mano, güey. Ahorita les muestro, ¿eh? El chamuco, dice. El chamuco. La Karina está de estar interfiriendo en las llamadas, por eso. Sí, sí. Sí lo ha hecho, sí lo hizo una vez. Eso, oye, sí es cierto, ¿eh? Eso es. Oye, qué fantasma ni qué nada. Es porque ahí a los hackers, ahí estaban susurrando, mira. Ahorita vamos a torcer al chito de ver, están susurrando esos canijos, por eso se escuchó esa voz. Mira, gracias por decirme, pero mira, tan inocente que soy, ni por la cabeza me pasó eso. Mira nomás, Cari. Ya saben de lo que eres capaz. A huevito dice, no voy a hacer que exista una lagartona. Ahí está, segundo lugar, ni pedo. ¿Quién llegó primero? El Donkey Kong, ¿eh? Afegado, ni sabía que eso curaba las picaduras. No, dice, mire, cuando estábamos... No, no se va a ver, güey. Pero por aquí yo tengo una... No le estoy inventando la madre ni nada, ¿eh? Pero por aquí tengo una línea. Esta línea me la abrieron así, me la abrieron y ahí me chuparon todo el veneno. Una enfermera me chupó todo el veneno. Mira, vamos al primer lugar. Ganamos ya, ¿no? Y es la última. ¡Sí! ¡Ganamos! Primer lugar, hermanitos. Primer lugar, ¿eh? De hecho, aquí hay un fantasma maker que se llama Lucy. Hace tiempo aparecía allá en la esquina. Allá atrásito. Pero como cambié todo, ya no la alcanzan a ver. La voy a invitar pronto. Sí juega también, le gusta mucho jugar el Mario Maker. Es muy buena, la voy a invitar para que juegue. No tiene manos tampoco, ya es invisible, pero sí, sí se discute una madre de repente. Sí me gana. hace tiempo. A mí me gusta mucho contar cosillas de terror, ¿no? Entonces, una vez estaba contando algo de terror y de repente una seguidora que se llama Jackie me mandó una captura por WhatsApp y me dice, ¿sabes qué? Mira eso, me dice. Y me fijé y por este lado, por aquí más o menos, aquí se miraba una cara, aquí cerquita de mí, la cara de alguien. Desde ese momento empiezo a escuchar que caminan por los pasillos. Por el pasillo camina alguien, se escucha en la noche que está alguien en los trastes. No son ratos, no hay ratos aquí, ¿eh? Y así. Dice, Iker, ya duérmete o te van a crecer los dientes. La madre. Hoy. Vamos al segundo. Me gusta mucho el Toad. Vamos a ver otra vez este men. Con la troquita. A ver si agarra mi troquita. Cuando juguemos en Mario Kart 8 voy a buscar una troca para el Toad como la de la película. ¿Ya vieron la película? ¿Ya viste la película, pelón? ¿O no eres fan de Mario? Yo creo también era la Karina y ándale. No lo dudo, ¿eh? No lo dudo. Se maquilló de más para ser fantasma. Por eso haber sido la Karina, fíjate, ¿eh? Con que así jugamos, ¿eh? Con que así nos llevamos, ¿no? Iker dice. Mira, rayito colombiano, vámonos. Ya la vi, sí, la neta está chila. De hecho, yo me gustan mucho las caricaturas así de ese tipo y las películas. Pero casi nunca me animo a ver las películas
que son basadas en videojuegos. Pero esta vez sí se rifó mucho, ¿eh? Me emocioné como cuando ganaron la estrella, me emocioné como Goku cuando se transformaba en Super Saiyan, o cuando llegaba de repente a Namekusei. Uf. Iba a llorar, pero Kari no se dio cuenta. Me aguanté para que Kari no se diera cuenta. ¡Hijo de su madre! Mira, ahí va el Bowser. Pinches. Ahí va. Va detrás de ella, mira, ahí va detrás de ella. I'm sorry. No es para ti, es para el Mario. I'm so sorry. Vámonos. No me des. Hijo de su madre. A rayo Bowser. No te la quedas, manco. Hijo de su madre, wey. Aplaudí al último, sí aplaudí, ¿eh? Aplaudí como niño chiquito. En buen sexto lugar, ve nomás. No se me da la manejada por las calles, pues. Me dio miedo la estrella azul. Ándale. Esa mendiga estrellita deprimente. Qué rara, estaba muy locochona, ¿eh? Gracias por tu like, man. Ese es mi George, hermano. Gracias por tu like, hijo. Bienvenido. ¿Cómo andas, crack? Buenas. Hijo de su madre, ve nomás. Ahí van los dos de verde, ¿eh? Hijo de su madre. Hombre, estoy manqueado, pero feísimo aquí. De pera, mira nomás. Ándale, con eso se arma, mira. Con una estrellita. De pera voy a llegar al tercer lugar. Ahí va ese, güey. Ahí va. ¿Qué les dije? Ok. Vámonos. Segundo lugar, alcanzaremos. Que más de que si alcanzamos segundo lugar, ¿eh? Si le echamos ganas, sí, vamos en segundo lugar. No, ya no. ¡Ah, no! ¡No! ¡Hijo de su madre! Casper, Notify por el foro. No sé cuántos días. Lo malo de esta mendiga plataforma es que ya no dice cuántos días llevan. Está falle y falle, ¿eh? Ahorita en un ratillo más vamos a irnos al Stumble Guys para que vean. Ese de Coffee, ¿qué onda, hermano? Bienvenido. Buenas noches. Hoy ¿cómo estás, mi carnalito? Mi compañero de trabajo me va a hacer un hot dog. Ay, papá. Yo quiero uno. Dice que le gusta el directo. Ahorita yo voy a hacer unas flautitas. Tóxico. Y digo, ¡ay, Miguel! Ah, no puse el bot. Pero ahorita pongo el bot, ¿y quiere? Recuérdame que se acabe esta partida. Esta me gusta. Esta aquí. Aquí sí me rifo. Aquí sí nos rifamos. Menos más que pro juego, ¿va? Menos más. Hijo de su madre. Pro player. Mira, no se deja el Wario. Ese Wario no se deja. Pero ya tengo... Ah, tampoco tuve pe... Gracias por tu like. En la película de Mario faltó el Wario. Yo creo. Richard León dice que le gusta en directo. Yo creo que van a tener pensado para la próxima película que salga el Wario y el Waluigi, ¿no? Y eso va a estar épico. Ese es mi Richard, hermano. Gracias por dejar tu like, carnalito. Bienvenido. ¿Cómo estás, crack? Hija de tu mañana. Te salvaste, mija. Te salvaste. Venga, vámonos. Segundo lugar, nada más. ¡Ey! Caí en la trampa, güey. Caí en la trampa de sus mentiras. Hijo de su madre, güey. ¿Qué onda, mejor, Comi? ¿Qué onda? A ver, cuéntame. ¿Cómo has estado? Uy. GPI. Un chorro de hambrita. Ese comentario no me salió, Cari. Ya con un hot dog se arma. ¿Pero de dónde? ¿De la Círculo K o de dónde? Ok, vámonos, recibo. ¿Por qué más o menos, chiquitín? Las hermoladas, qué ricas las hermoladas, ¿eh? Las hermoladas, las enfricoladas, me encantan. Son de mis favoritas. A todo le entro yo.
Ahí está, tercer lugar, mi pedo, ¿eh? Seguro me vas a tener babeada. ¿Por qué, amor? Ah, babeada, dije yo. Todavía no te iba a decir. No, no estás baneada, corazón. Ese es mi equid. Pero fíjate que los comentarios no me salen, gracias, corazón. Con carne y queso. Ay, papá. ¿Qué pedí? No antojes, no antojes. A ver, Lai Miguel. O sea, fue Lai Miguel, ¿eh? Ahí va. Gracias por estar aquí, mi querísimo equid. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Buenas noches, crack. Ok, lo ponemos. Ahí debe estar ya Iker, ¿eh? Ahí está ya. Vámonos, recién. Don Javi, alias el Chito Manco Plays. ¿Qué onda, hermano? Buenas noches. Todo es tu favorito. A todo le entro, a todo le entro. ¿Qué voy a romper con la comida? A pagar un parejísimo, ¿eh? Ah, mira. Se fue el pelo y llegó Michelle. Ahí está, mira. ¡Miguel! Hola, Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, prima, ¿cómo andas? Deberíamos de hacer una colaboración entre todos e invitar al Mickey a la fiesta del 6 de mayo. Para que vaya, para que no vaya a faltar. ¡Y ya me caí! Eso siempre, dice Don Pancho. Eso siempre, dice. Y sí, y sí. Todo el tiempo. Porque ando tirando la baba nomás. En cuanto la veo, ¿verdad, Cari? Han de ser el mismo. Oye, sí es cierto, ¿eh? Se me hace que son el mismo. Uy. Venga, venga, quinto lugar, hombre. Bueno, quinto lugar no está mal, sí alcanzamos, sí alcanzamos. Pero me dan power-ups que no me gustan. Mira nomás. Y no agarré ni uno, güey. Cuarto lugar, vamos bien. ¿Cómo que no lo invitaron? Ya, te quiere sustituir, ¿eh? Por ahí anda diciendo que no. Que nunca lo invitan. No, hay que invitarlo para que vaya. Zachary. A Michelle hasta invitación este especial y todo, hoy presentamos, ¿eh? Presentamos. Gracias por tu live, hermano. Ya me perdí el tercer lugar, güey. Gracias por tu live, Michelle y Ñaño Romero, hermano. Buenas noches. Olives. Pues digo que no le dicen con tiempo. Y le dije que todavía faltan 10 días. Que no ingue, ya sé. Hola, manito, ya mandas estrellitas. Venga. Oye, ¿sabes qué? Se me olvidó poner la barra de estrellas para llenarla. Ayer estaba viendo, creo que no está sumando la mendiga aplicación, no está sumando ni siquiera las estrellas de en el Stream Elements, que es donde está el top de estrellas, si no me equivoco. Michelle debería llevar 750, lleva 550. Entonces está robando 200. Uy, güey. Esta la voy a ganar, ¿eh? En primer lugar. Y la voy a ganar. Híjole. Venga. Sexto lugar, hombre, ¿qué le voy a andar ganando, ah? Ni que se me quitara lo manco. Así se les digo cada que pego con las mendigas plantas. Así les digo cada que pego con las plantas. Uy, casi me pega a mí. Y no la agarré. Ahí va el Wario, ahí va el Wario. Venga. Ay, casi me pega el Bowser, ¿eh? Mendigo Bowser, vas a ver, mendigo. Ándale, con eso se arma. Con eso se va a armar. Ahí vamos, venga, manco. Hijo de su madre. No lo alcancé, ¿quién eran? Era la Peach y el Donkey.
No los alcancé, güey. Pues eran en el mismo grupo, ya sé. Y sí. Hasta yo. Yo que soy el acoplado ahí, bien invitado ya. Bien, bien anexado. Pues era el mismo grupo, dice. Hoy presentamos. A mí me bajaba. Gracias, en vez de subir. Sí, 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 eso es trampa, ¿eh? No le digan que me hicieron invitación. No hay que decirle nada. Y lo que quieres, Chito, me robó un beso la que te dije. Ándale, aguas. Aguas ahí, ¿eh? No caigas en esa trampa. Esa es una trampa. Una trampa maldita. Nalu, gracias por estar aquí. Fernando, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches. Bienvenido a todos los que van llegando. Gracias por dejar su like. Pásenle, pásenle a lo barrido. Ayer doné 15. Sí, thank you very much. Thank you very much. Dice, ¿y por qué salgo? Ya saben, mis horas estrellas en segundo lugar. ¿Quién me va ganando? Vas ganando, todavía sigues ganando, ¿eh? Kari va en segundo. Va en tercero. En tercer lugar va Iker, creo. A ver, ahora vamos a ver cómo va. ¿Para qué he hecho mentiras, va? ¿Para qué he hecho mentiras? Espérame. Ahí está, mira. Primer lugar Michelle, segundo lugar Karina, tercer lugar Jera y valió Gaber. Valió Gaber el cuarto lugar. Pobre, pobre honguito. Pobre honguito, le fue mal. Le fue muy mal. Hoy presentamos. A dormir. Gracias por tu like, man. Hola, ¿cómo estás, hermano? Manco activado el modo nocturno. Oh, revuelto ahora sí, no, güey. Ese es mi Raymond, hermano. Buenas noches, ¿cómo estás, güey? Bienvenido. Mario Albert, ¿cómo estás, mi crack? Gracias por dejar tu like, gracias a todos los que van llegando. Buenas noches. Ah, pues miró mi invitación y quiere una. Hay que hacerle una, Cari. Le voy a hacer una al Mickey, le voy a hacer una al Mickey. Ramón Eduardo Canés dice que le gusta el directo. Le voy a hacer una al Mickey para que vaya, para que así no tenga pretexto. Hey, Luis Alejandro Reyes Gómez, gracias por compartir. Gracias por compartir, Minalu, muchas gracias por eso. Quería que se fuera conmigo. Y yo, también tú vas a ir, bebé, también tú vas. Este juego, tienes que tener la Switch para poder jugar. Hola Mario, ¿cómo estás, hermano? ¡Ya me vine! ¡Sucio! Gracias por estar aquí, mi crack, bienvenido, güey. Ahora, dice Cari. Gracias por estar aquí, hermanitos, bienvenidos. ¿Cómo estás, mi Mario? ¿Cómo estás, mi crack? Estamos manqueando en el Mario Kart 64. Este juego acabándolo. Vamos a irnos al Stumble Guys para que lo vayan bajando en la Play Store. Está gratis ahorita. Está gratis, mira. Este me está gordito, no va a poder brincar, güey. ¿Qué onda, Miquela? ¿Cómo estás? Yo sé que... ¡Hoy no más! ¡Gobernaremos al amanecer! ¡Piches! ¡Hoy no más, quiero dos! ¡Yo te quiero! Esto para las quebraditas. Gracias por las 150 manitas. Para las buchononas. Se llama la pinche buchona, ¿eh? No me quiten mi lugar, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. Gracias por las estrellas, mi querida Michelle. Muchas gracias. Hey, Mario Albert Arriaga, gracias por compartir. Gracias por compartir, Mario. Muchas gracias por estar apoyando, hermanitos. Michelle, thank you very much por las estrellitas. Thank you very much. Son las de la buena suerte del día de hoy, ¿eh? Yo debería estar con 200 y me pone 144, ya sé. De repente como que roba, ¿eh? Así me sentía yo antes, hasta que bajaba en vez de subir y me agüité, sí, ¿eh? Esa no es quebradita, manco. Esa no es quebradita. Se me fue la onda. Oye, sí, a Cari le bajaban estrellas. Creo que a Michelle también le está quitando, ¿eh? Ah, no, mira, ahora sí le contaron. Ahora sí le contaron. Lleva. Soy bélico, ¿eh? Soy belicón. Ahorita sí. ¿Ya viste? ¿No has visto la...? Hay una alerta de 50 estrellas que salgo belicón, ¿eh? Unas alabanzas bélicas. Yo sí dono estrellas. Yo quiero que el Chito brinque sin playera. Sin playera. Es hasta que sea más tarde. Más tarde sí, ¿eh? Bueno, el Chito es sucio. ¡Sucio! Es mala onda de esto del mendigo Facebook. Que no viste cuántos días llevan apoyándome. Bueno, a mí no me aparecen. No puedo llegar, güey. No puedo llegar, güey. Sí, me gusta la... Sí, Uy, uy, uy. Soy fan de Peso Pluma Machine, Pero Machine de Peso Pluma, ¿Cómo va la canción? Se me olvidó la canción de que me gusta, que la traigo todo el tiempo en la cabeza, en la punta de la cabeza, Cari. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa?
A mí también, lo acepto, dice. Está chila. ¿Sabes por qué me cayó bien el Peso Pluma? Porque es fan de Luis Miguel, de Luis Miguel Rey. Nomás por eso. Baila como él y la fregada. Sí, 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 no, hombre, olvídate. Me falta bajar de peso nomás y olvídate, ¿eh? Olvídate. Peso manco, va a ser peso manco. ¿Tiene poco eso, no? Sí, tiene poquillo, hermano. Está, ha de tener unas 2 semanas, güey, yo creo. Por ahí. Y otra vez manqué, güey. Ahora debo hacerlo de a huevo, porque mira, van bien lejos, güey. Para la gente que pidió la parte 2, se eleva las alabanzas bélicas. Ahora con el tubo. Ahí está, mira. Ahí está, mira nomás. Las alabanzas bélicas. ¡Ay, papá! Ahí está. El manco norteño. El manco bélico. El manco belicón. Esa es, esa es. Papara, papara. Hoy nomás. Lucil Medina, gracias por las 50 estrellotas. Que Dios te lo pague. Quiero escuchar tu corrido. Qué bueno. Esas son alabanzas bélicas, ¿eh? Esa alabanza, Michelle. Hoy es cuando. Gracias por. Es cuando fui a Sinaloa a una misa. Esa pusieron ahí. Kelsey Tewis dice que le gusta el directo. ¡Kelsey Tewis! Muchas gracias por estar aquí, hijo. Bienvenido. Inga, no, me voy a estar normal, güey, normal, ya. Gracias por las estrellas, mi querísima Michelle. Yo tengo la misma fecha de cumple de Luis Miguel y a veces le caigo medio mal. Sí, a veces sí, ¿eh? A veces sí digo yo, Cari, tanta suerte que tuviste de haber nacido el mismo día que nacieron las flores del sol de México. Y te portas así conmigo, Cari. Y se ríe. Me dice, si un día tú y yo terminamos, te vas a acordar de mí cada que escuches Luis Miguel. Así me la aplica. Y sí, es cierto, es cierto. Cuando me enojo con ella, me acuerdo con Luis Miguel de ella. Son mis dos amores. Disfruta mi niño. Baila como él y la fregada. ¿A dónde vas, Níker? Nomás vengo aquí y me vuelvo al burero. Aquí es pura leperada, ¿va? Y uno que es inocente, hermano, ¿va, güey? Uno que es inocente y me alburean también. De repente llega cualquiera persona, hasta mujeres llegan y me alburean y yo estoy creído, no sé ni qué pedo, caigo. Kelsey, gracias por compartir. Ese de mi Kelsey, gracias por compartir, hijo. Muy seguido, ¿te acuerdas? Todo el tiempo. Todo el tiempo me acuerdo de ella. Todo el tiempo está en mi mente. Si no nos peleamos, no es este. No es un bonito día. A ver, ya voy a cenar. Provechito, Miker. Provechito, hijo. ¿Qué vas a cenar, Iker? ¿Qué vas a cenar? Antoja. Estoy leyendo todos los comentarios porque a ver si no se me fue alguno, ¿eh? Ya estoy listo para el Stumble. Examinalo. A la hora del directo vamos a empezar con el Stumble Guys. Bueno, más bien cuando acabe este, ¿eh? Cuando acabe este, vamos a Stumble Guys. Y también cuando juegue Zelda. Ah, sí. Uno que se llama Ocarina of Time. La otra vez le puse, en lugar de la C, le puse la K, Cari. Cállate mejor, no me vas a enojar. ¿Ya ves? ¿Ya ven? ¿Para qué va, hermano? ¡Eh, sucio! Oye, hermano, ¿qué vas a cenar, por cierto? Un hot dog, va a decir el Mario. Pero sin pan y sin tomate. La pura Winnie, dice. No te creas, hermano, ¿eh? El Chito jugando con el Chito. A ver, si me parezco al Wario, ¿eh, güey? ¡Ah, mamá mía! ¡Ah, bueno, mira! Sí me parezco, lo acepto. ¿Está con la sala? ¡Ah, provechito, hijo! ¡Provechito! ¡Qué delicia! ¡Qué pedí, eh! Así que se me agua agua a la boca, güey. Y se atravesó alguien más. Ahí está, mira. Tomen. Uy, güey. Sí, provechito, digo, provechito. Yo voy a hacer lonche para jugar el otro juego con ustedes. ¿Va que va, Michelle? ¿Va que va? Ya ves, Cari.
Michelle sí le, hace, sí le prepara lonche al ángel. ¿Y tú cuándo vas a preparar lonche, mi amor? Venga, 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 venga. Ahorita acabando esta pista, nos vamos a ir al... Bueno, acabando la estrella, el mundo, el torneo especial, nos vamos a ir a Stumble Guys, ¿eh? Hijo de su madre. De hecho, ¿ya está este del especial o no? No, ¿verdad? Todavía no. No, falta todavía. Faltan dos. Tres. Dos aparte de esta y luego el especial. Me apuro para pasarlo. Hijo de su madre. O sea, ¿por qué el City Wiz? ¿Qué el City Wiz para presidente? Ya, ¿te pareces un buen al personaje del Chito al Wario? Ya sabes que aquí en Monterrey es lo tradicional, Simón. A ver, coméntame algo, Mario. ¿Es cierto que el cabrito está bien bueno? Porque hay unos que me han dicho que está bien malo, que ni siquiera se lo comen los de Monterrey. ¿Sí es cierto, güey? Le ha de dar hambre, dice. Yo te hago comida cuando voy a tu casa. Eso sí. Eso sí. Y bien buena, ¿eh? Hoy son las elecciones de mi país, de Chitolandia, Simón. Voten, voten por el Kissy Tiwis. Eso, mi Lalo. Ahorita vamos a empezar, hermano. Ahorita, a ver, ¿quién más está listo para el Stumble Guys? Puro crack aquí. Aquí está bien Pedro para jugar Stumble Guys, ¿eh? Venga, venga, Wario. Venga, Wario. No te salgas, güey. Es por lo gris, no por lo verde. Por lo gris, güey. Mamá. Ahí van los mendigos monstrones, mira. Primer lugar, los monstrones. Ahorita les voy a ganar a estos güeyes. Todos somos King City, güey, ¿eh? Uf, el cabrito recién salidito. ¿A poco está muy bueno, hermano? Algún día me voy a ir para Monterrey. A visitarte, hermano. Hijo de su madre. Voy a demostrar que soy el presidente de Arremango. Ahí está. Ahí está. Y nada, Kilsi. Te van a ganar el puesto, Kilsi, ¿eh? Ya se está postulando también Nalu para presidente de Chitonal. No se dejan esos monigotes, mira. No se dejan. Y se, mira, ese güey se mata solo con sus bananas. No, hombre, manco. Venga. Venga, 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 venga. ¡Mamá! No quiero perder, no quiero perder. Ok, vamos muy bien, muy bien, muy bien. Échale, crack, échale. Échale, manco. ¡Toma! Échale, cajeta. Vota por Kill City, Wiz. Y Fangelo, mi comentario por... ¡Ah, esa! La palomilla. La palomilla sí debe ser, ¿no? De un buen diputado, ¿sí, mira? Uy, güey, vamos a que no peguen las plantas de perdida, güey. Hijo de tu madre. No se dejan estos güeyes, ¿eh? No se dejan. No dan su bracillo a torcer. Uy, güey. ¡Ah! Ya valí coche, güey. Lo di antes, güey. Y ya me mandaron a quinto lugar a la bestia. Quinto lugar en la última vuelta, no, hombre, manco. Ay, güey, casi le doy, Casi le doy. Venga, 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 manco, venga, manco. Segundo lugar. ¿Dónde está el Bowser? Ah, no, es el Donkey. Ay, güey, estaba al lado, güey. Gracias por tu like. Hey, Nicole, bienvenida, buenas noches. Bienvenida a una de mis suscriptoras. ¿Cómo estás? Diego Gera también, llegaron juntos, ¿eh? Otro de mis suscriptores, muchas gracias por eso, por estar aquí, gracias por dejar su like. Gera y Nicole. Pues en segundo lugar, güey. ¡Y me ganó la pinch! Me ganó la bitch. Hija de su madre. Dice: ya me trajeron mis hot dogs y me tengo hielito. Ya te conoces, cari. Te quiere o puro pedo. Te quiere o puro pedo la Sarita. Está prohibido hacer partidos, solo yo puedo ganar. Está prohibido hacer otros partidos políticos en el país de Chitonal. A ver, ¿cómo se llama el partido político de Kelsey y el de Nalu? ¡Ya llegué! ¡Yo también! ¿Cómo estás, mi querido Mojera? Bienvenido, hermano. Buenas noches. ¿Cómo viste la película de Mario, Chito?
Sí, la idea está muy buena, ¿eh? La película de Mario es una de las mejores que he visto de todos los tiempos, ¿eh? Muy divertida, güey, muy divertida. Es más, ¿sabes algo? Me gustó mil veces más que la de Dragon Ball que sacaron apenas, güey. Lejos, güey. Lejísimos. ¿Qué te pareció, hermano? Me gustó muchísimo la parte. También cuando el Toad hace la voz como de macho, ¿no? Que no le da miedo, güey. Epiquísima esa parte, güey. Y que se refieren a lo largo de la película. Se refieren a... ¡Ay, no te caigas, güey! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! Apenas se agarró, ¿eh? Apenas se agarró. No, ese Wario quiere vivir, pobre. Eso merece ganar. ¡Ay, güey! ¿Me dio solo qué? Me dio solo, güey. No, hombre, Wario. Hijo de tu mañana, vas a ver, Mario, ¿eh? Y mendigo Mario, güey. Octavo lugar, güey. Pero ¿saben qué? Me gusta ir aquí porque, mira, aquí es donde empieza a remontar el manco, mira. El manco se pone las pilas aquí, mira. Toma, güey. Ocha. Ahí está, güey. Cuarto lugar, ¿vieron? ¿Qué les dije? Hijo de tu mañana. Hoy presentamos Gracias por tu like, man. Dice que le gusta el director. ¿Qué onda, Murusa? ¿Cómo estás, hijo? Bienvenido. ¿Cómo andas, crack? ¿Cómo andas, crack de cracks? Hijo de su madre, güey. Mira, me estremecí al verte, güey, que me caí, güey. Octavo lugar, güey. También juego Fall Guys, pero ahorita voy a jugar Stumble Guys, mi querido Mario. ¿Lo tienes, güey, o no? Para que lo bajes, está gratis en la Play Store, güey. Está muy buena la película, ojalá salga pronto la 2. Como te digo, yo pienso que va a salir la 2 y va a salir el Wario, yo creo, ¿eh? El Wario, el Waluigi. Debieron salir en la 1, entonces los están guardando para la próxima. Es más, salió hasta el Rainbow, ¿no? La pista del Rainbow, ahí salió. Ahorita la vamos a ver. Ahí van esos dos. Esos güeyes los ocupo vencer. Esos dos mendigos, güey. Vota por mí. Hola, amiguita. ¿Cómo estás, mi querísima Nicole? ¿Cómo te lo va? ¿Cómo va el embarazo, hija? Y ya me ganaron a la bestia. Ah, le gané, güey. Le cansé a ganar, ¿vieron? Qué curva me aventé tan épica, ¿eh? Yo me postulo como el presidente de Chitolán. Si me eligen como presidente, se acabarán las malas palabras. No habrá peleas en mi país. Reinará la paz. Qué bonito, yo voy a votar por el Kelsey, por el Nalu, Va a ganar Nalu, Va a ganar Nalu. Tengo un buen que no lo juego. Ya ni me acuerdo. Somos mancos aquí, Cállate, tu partido es ilegal. Ojo. Vengo a darte. Ese es mi angelito. A darme aquí, bebé. Gracias por estar aquí, mi querísimo angelito. Angelito sueña. No, así no, güey. ¿Cómo que tu apoyo, güey? Gracias por estar aquí, Ángel. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás, güey? Hoy presentamos. ¿Quedamos en segundo lugar o tercero, güey? Bien, chito, serás padrino. Desde lejos, eso sí. Qué bueno. Síguete cuidando mucho, mi querísima Nicole. Síguete cuidando mucho, de verdad. Gracias por tu like, angelito. Gracias por eso, gracias por estarme acompañando. En un ratito más vamos a empezar con Stumble Guys para que me acompañen, mis cracks. Para que me acompañen. ¿Quién va a jugar? Levante la mano. Angelito Pérez Prado, Simón. Se duerme, se queda dormido luego. Luego se queda jetón. Pam. Ay, güey, bronce, gané, güey. Ya, ni modo. El que es manco, Pam, para, pam, pam. Bueno, de perdida, estuve en el podio, Ya de perdida, güey. Es que así llamo al hermano de Luis y Beto. Hola, Beto. Voten por el símbolo del Partido Nacional de la Manquez. Arre. Mario Pérez Prado. Ojo. Ay, güey, me equivoqué por andar acelerado, güey. O sea, me voy a salirme, güey. ¿A poco sí Pérez Prado el Mario? Mario Grand Prix.
Ok, vamos a agarrar la última pista. Y ahí sigue Stumble Guys, ¿eh? Es el hermano más grande. ¿A poco, güey? No votes a ese molo, es un partido ilegal. ¿A poco? ¿Qué va a hacer? ¿Va a robarme? No, si va a llevar a la ruina al país, no, ¿eh? Si va a llevar a la ruina al país, no. Venga, vámonos. Vámonos. Qué buena entrada ahí, ¿eh? Vamos muy bien, vamos muy bien. Adiós. Adiós, Donkey. No, ¿para qué quiero una bananilla pedorra, güey? Yo no quiero eso, yo no quiero eso. Híjole. Pues sacame el moco, güey. No agarré nada, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no se vale. A la madre. Afírmale. Estoy del partido. Refundación, ¡épale! Uy, güey. Mira, el Mario no se deja, ¿ve? No se deja el mendigo. Ahí está, ya caíste, hijo. Ya caíste, hijo de la mañana. Venga, vámonos, recio, güey. Por aquí, güey. ¿Llegará? Llega, mira, sí llega. Venga. ¡Uy, güey! Casi la agarro. Ahí está, ¿eh? Eso me gusta, eso me interesa, ¿eh? ¿Qué ofrece el partido de Kirsi Tiwis? A ver. ¿Qué ofrecerá el partido del Tiwis? Hoy presentamos... Gracias por tu like, man. Jugador, ¿ya te bañaste, güey, o no? ¿Ya te lo lavaste? Yo vengo del PEF, ojo. Del PEF. ¿Cuál es el PEF? ¿Qué partido es ese, güey? Gas, por tu lado, jugador, bienvenido, hermano, bienvenido. Mario Pachanga, Simón. Tengo Mario Pachanga, ahí está el 2, güey. Pero tengo también el Mario de la Switch. Tengo el Mario Pachanga, el Superstars. Partido, entra de frutos. Sucio. Tengo el Mario Party. Salió el Mario Party para la Switch en el emulador de 64, güey. Y tengo también el Superstars. Patrocina para jugar. Vámonos, provechito corazón, se ven bien buenos, provechito McLovin. Miren, se los voy a mostrar lo que se va a comer Cari. Provechito McLovin. Mira nomás, y no invita, un par de hot dogs, ahí nomás. Oye, se miran buenos, les faltó el tomate Cari, y la cebolla. Compré Hollow Knight. Ah, caray, ¿en dónde, güey? ¿En la Switch? Lo voy a comprar, güey. Vale, bueno, lo puedo conseguir en la... Lo puedo tener en la... ¿Cómo se llama? En el Game Pass, pero... Para la Switch vale la pena, ¿eh? Hace poco compré uno... Uno que me costó como 50 pesos. Que lo estuve buscando desde hace un buen. De repente ponen promociones en la Switch. Ese vale la pena, hermano, ¿eh? Por 7 bolas... Venga. Uy. Y me aplastó la mendiga, güey. Que invite a report. Dale. ¿En dónde? Sí, ¿eh? GPI, Cari.
Es comensola la doña. Y le pegué dos veces a ese güey. Está en la eShop en Argentina. Ah, caray. ¿Y cómo lo puedo hacer para obtenerlo así, güey? No me banean. Mira, güey. Mira, güey, qué mendigo el mendigo. Mendigo donkey. ¿En qué lugar iré? ¿Quién sabe? Ah, mira, voy como en segundo lugar, ¿eh? Voy en segundo lugar. De hecho. Vamos muy bien. Ahí me regalaron el Pachangas. ¿En cuál? ¿En qué consola, hermano? Yo quisiera tener, así, pero serio, un Xbox, digo, un Xbox, un Nintendo 64 para poder jugar los juegos con el control como es. Estaría chilo, ¿eh? A ver si luego me lo consigo. Y ya me caí a la bestia, güey. Creo una cuenta secundaria de Argentina. La Twitch, ¿a poco? El Mario, el Superstars, ¿o cuál? Para jugarlo juntos, güey, ese estaría chilo, ¿eh? Ya voy a perder, güey. Voy a crear esa vaina, a ver si me... Pero me va a detectar la IP de México, ¿no, güey? ¿O no? O la Switch, no, el Nintendo no hace ese pedo, no investiga tanto. Hombre, ya me dio rayito. Quiere decir que voy como en último lugar, güey. Llegaron dos. De pe a tercer lugar. ¡Ay, güey! Casi me gana este, güey, ¿eh? Como te decía, ¿cuándo jugamos? ¿Cuándo sería bueno, güey? Porque ahorita ya planeé algo. Si hubieras dicho eso, güey, le damos, güey. Mañana... Ah, mañana es de Mario, güey. Mañana le damos, ¿o qué, Mario? Mira, mañana jugamos el Mario con el Mario. El Mario con el Mario, güey. No quiere jalar con el Pachangas. Yo no votaría por alguien que quiera hacer bombas nucleares. ¡A la madre! Que sí compré. Voy a explicar así, Ángel, ¿eh? Voy a ver qué más promociones hay, güey. En las elecciones... ¡Ojo! Permedita los demás. Este nivel es el más complicado de todos para mí, ¿eh? El más complicadísimo, güey. ¿Qué les dije, güey? Yo no votaría por alguien que quiere hacer bombas nucleares. ¡Inga su madre! Está peligroso eso, ¿eh? En Chitolandia no quiero bombas nucleares, güey. Puro amor y paz quiero yo. Venga. Yo voy en sexto lugar. Es lo que te digo, mira. Se me complica bien machín este nivel. Esta pista. Pues qué esperaba, ¿no? Pues es la especie, es la mera. Debe haber pistas complicadas. A mí me gustaría jugar mucho también el Guitar Hero, güey. Ese me gustaba un buen, Para tocar puras de peso pluma, güey. Pura belicona, compadres. Pura belicona. Venga, tercer lugar, güey. Nada mal. Ahorita los voy a leer a todos, hermanos. Ahorita los veo chiquitos, Pues está complicado este nivel, güey. ¡No! ¡Ay, güey! No me caí. No me caí, güey. ¡Ay, güey! ¡Ah, no! ¡Me caí, güey! ¡Ey, eso no fue por manqueo, Mira. Hijo de su madre, también que iba, güey. Eso no se vale, güey. Chito, ¿cuántas caguamas te tomas? Yo, para ponerme una buena peda y terminar bien grave,
Pues es que, fíjate, la otra vez compré un 24 de cerveza indio y hacía calorcito, güey, y me la tomé sola la cerveza. Y andaba pedón, pero pude manejar y todo. Venga, bien, la última, dime, ¿quién ganó en las elecciones? Y no llegó, güey. No, vámonos, ni pedo. Así vámonos, güey. En la próxima brinco, güey. Sin ganas, 4, dice. Príncipe hermoso, ¿cómo estás, hijo? Bienvenido. Estamos de vuelta, gracias por estar aquí. ¿Qué onda, güey? Gracias. Qué milagro verte por acá, príncipe. Me da mucho gusto verte, hermanito. ¿Cómo andas, güey? Ángel Fernández dice que le gusta el directo. ¿Cómo andas, bebito? Ya todo el mundo sabe que me haces el amor en el FIFA, güey. Ya no vienes, güey. Ya, dice, no, ese es tu amor, ficticio, no existe, ese príncipe ya no existe, me dice. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Bueno, pues, ¿con cuántas cheves te entra la de mía? ¡Eh, sucio! Con 3 goles en el FIFA me entra la de mía, güey, ¿ya? ¿Verdad, príncipe? Y así, güey, ¿y así con cuántas? Para saber si sales caro o barato, güey. Estamos haciendo eso, me da mucho gusto, hermanito, me da mucho gusto, güey. ¿Ya andas practicando en el fifita o no, güey? O ya no. Esa le entra a la primera. Con una, güey. Con que me hables bonito al oído ya con eso, güey. Y a ver si le da, güey. Si le doy, estoy bien perro, güey. No le dio, güey. Me va a dar a mí, güey. Me va a dar a mí la mendiga, güey. Mendiga, güey. Toma. Uy, güey. Yo le gané las elecciones de... ¿A poco sí? A ver. Quiero ver la fe y legalidad. Claridad, transparencia. Voto por voto, güey. Eso, hermano, qué bueno. Me da mucho gusto, crack. Más perrón, más feliz, ¿no, güey? Más felizón. Ay, güey, ahí va, sí va a llegar, güey. No llegó, güey. No puedo creer que sí me voy a comer los dos. No, pero no hayas comido nada en todo el día, corazón. Ni modo que no. Casilla por casilla, sí, güey. ¡Ah, hijo! ¡Ah, perro! ¡Ibas a ver, Luigi! Me sacó el Luigi a la burger, güey. Ve eso, güey. Ve esa barbaridad, güey. Eso no tiene perdón de Dios. Guacha, güey. Y el mendigo laquito que tardó 1000 años, güey. No, hombre, manco. Yo me quedé atorado, güey. A la bestia, güey. Guacha, ¿dónde van todos, güey? Se pasó de lanza, güey. Eso solo a mí me pasa, güey. ¿En qué minuto fue, güey? Hijo de su madre, va a ver este, güey. Ve nomás, güey. Hijo de su madre, güey. A ver si tengo una idea para elegir el presidente de presidenta. Simón. En Mario Kart 8 iba a jugar. Mira, puse la votación ahí, güey. Si hubiera llegado a votar, hubiera ganado, güey. El príncipe está bien perro para el Mario Kart 8, güey. O fui andando en buen nivel como hace 2 años. ¿A poco, güey? Ya viene el nuevo FIFA. Hay que entrenar otra vez, güey. Yo dejé de jugarlo, güey. Debo practicar también. Pero sí, me imagino que se va con Tokio. Con Tokio Morokio. Mira, no le dio al Bowser, güey. 6º lugar. Yo dejé de jugar fifita, hermano. Pero de repente lo juego. Pero mundial, güey. Ya no he estado jugando el Ultimate Team, güey. No, me hacen el amor bien sabroso, güey. Y nadie me puede hacer el amor más que tú, güey. Venga. Chito, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces home office? ¿Andas en calzones? A veces sí, güey. Cuando hago junta, güey, ando en tanguita de leopardo, güey. Pero con camisa blanca y corbata, güey. Nomás no me levanto, porque si me levanto va a valer madre, güey. ¡Ay, güey, no llegó, güey! ¡Te escuché, manco! No, no es cierto, cariño, es bromis.
Cari es la chila, No, tú no, príncipe, Cari sí. Ya terminé de cenar, ahora sí. ¿A quién hay que arponear? A ver si no te da el mal del jabalí, Mario. Ahorita bájate el Stumble Guys, güey. Bájate el Stumble Guys. Príncipe, ¿tienes el Stumble Guys, güey, o no? ¿Qué? Si tengo un 10. Ah, nomás uno, güey. Ah, la madre. No, pues ganó por decisión unánime. Claro, muy claro, muy claro, ¿eh? Iré a ganar, güey. Por ahí está cerca el Mario, ¿eh? Por ahí lo escuché el Mario, güey. Quinto lugar. Estoy como, la, como las películas, mira. Gracias por compartir, McLovin. Muchas gracias por las compartidas. Príncipe, gracias por tu like. Jugador, gracias por tu like. A todos los que están aquí, muchas gracias por acompañarme. Estamos a punto de empezar el Stumble Guys. Nomás hay que acabar esta mendiga pista. Que me troleó el mendigo Luigi. Me la aplicó el güeyón, Ese carajillo. Vas a ver, Luigi, vas a ver, güey. Donde te vea. No quedo muy miedoso, güey. Te viste muy valiente. Te viste muy valiente, güey. Venga. Hijo de tu madre. Ay, güey. Esa fregadera yo no la quiero, dice. Ya me estoy durmiendo. Sí, güey. Te va a dar el mal de jabalí. Bebé, cuando acabes, directo me llamas. Hoy presentamos... Gracias por tu like. Venga, 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 venga. Vámonos. César Espino dice que le gusta. La terminamos, al menos la terminamos. Gracias por tu like, César Espino. ¿Quién ganó? No vi los likes y caritas feliz en el mensaje que puse. Ándale, ándale. Ganó Kelsey, dice, ganó Kelsey, Corrupto, dice. Que eso es ilegal. Quiero contar los likes y caritas feliz. A ver. Cuéntenlos, cuéntenlos. ¿Quién va a ser el interventor de la Secretaría de Gobernación Similares y Conexos de la República Mexicana? Ah, no, así no era, güey. Eso era extra, eso fue extra, güey. Y puros de arete. ¡Ay, papá! Con unas... Con 10.000 estrellas apago el directo, güey. Con 10.000 estrellas apago el directo ahorita, ahorita ya. Gracias por tu Jimmy. Muchas gracias por tu Gigi. Me llamas a mí primero, manco. Con 10.000 estrellas apago el directo ahorita en caliente, güey. 3. Con 3 estrellas. Te pasas de lanza, Cari. Pam, param, param, pam. Gracias por estarme acompañando. Tenemos hasta el momento una hora de directo y 24 reacciones. A ver si logramos llegar a las 50 reacciones el día de hoy en el mendigo directo. Que mis memes tienen más reacciones que mis directos, güey. ¿Cómo está eso, güey? No, dice. Esto es un complot. Esto es un complot. No te pases, si quieres también, ponme el recibo de la luz. Ya sé, no. No, me estoy divirtiendo, me quieres apagar el directo, manco. Con 10.000 estrellas, Simón. Congratulations. ¿O con cuántas tú crees que está suficiente para pagarlo? A ver, tú dime. Con 3, vas a ir como Cari, con 3. Tercer lugar, nada mal. Para un manco, nada mal. Entonces. Ahora sí nos vamos a ir al Stumble Guys. ¿Listos? Vamos a cambiar la descripción del directo, güey. Ok. Vamos a cambiar la descripción, güey. Ahí está, güey. Pues, amigo, se te mira chido el pecho. Thank you, McLovin. Me miro mamado, ¿va? Me miro mamado. Si no me llamas primero, no te voy a mantener. Te miras del Play 5 que te prometí. Con 99 dice, no, hombre. Ah, ok. Simón, con 99 la pago, güey. La neta sí dice. Subes un meme y tiene más reacciones. Sí, güey. Me paso de lanza, güey. Es que Cari... Quiere que limpies el baño que lo dejaste grafiteado. No, hombre. Pero de más, güey. De más. De hecho, antes de empezar directo lo grafiteé, güey. Por compartir. ¡Mr. Glory! Aida, ¿cómo estás?
Gracias por invitar a tu familia para acá y todos los que van llegando, Frankie Rivers. Bienvenidos todos los cracks, bienvenidos. Cálense hoy para acá, hermanos. Cálense para acá. Por tu like, man. Os de Aguida, buenas, buenas. Os mío, ya todas, no. Voy a empezar con el Mario. Voy a empezar con el Stumble Guys, perdona. Stumble Guys. El Stumble Guys. Esperen un segundo. Preparamos todo para el Stumble Guys. Bienvenida, Aida. Bienvenido, Frankie Rivers. A todos los que vienen de con mi queridísima Aida, muchas gracias por seguir hoy el rey. Y te agradezco mucho, Aida, que constantemente invites a tu familia para acá. Espero que todos la pasen muy bien aquí. Que son, es la misma familia, ¿no? Es la misma familia. También vamos para allá. Gracias por estar aquí. Gracias por tu like, Aida. Bienvenida. Dice, buenas noches, mi Frankie. Yo quería jugar una partida. Uy, ¿de Stumble Guys o de cuál? Echamos unas partidas. Echamos una partida del Mario Kart, Aida. ¿Lo pones? Si Aida con Aida estaba pendiente de una partida. Igual lo podemos dejar para mañana, Aida. Mañana voy a jugar este mismo puedo jugar y juego el Mario Pachangas. ¿Tienes el Mario Pachangas o no? El Superstars. Bienvenidos todos a los que vienen de con mi querísima Aida. A ver, si Aida confirma, le damos, ¿eh? Espérenme. A ver, escuché el juego. Vamos a ver si escuchamos el juego porque no, como desconfiguré todo, güey. Mira, gratis. Hago gratis aquí. A ver, vamos a ver. Ruleta de la suerte, ¿eh? Gratis, güey. El Mario Polliza. El Mario Pollada. Ya tengo la swing a la, ya tengo la swing a la mano. Ok. Vamos a darle un rato con la ida entonces, ¿eh? Ok, se cancela esto por un rato. Vamos a darle con la ida un rato el Mario Kart y y le damos a este. El Party Superstar aún no lo tengo. Está chilo ese, ¿eh? O como decía la señorita, una pollada, era la pollada. Tengo el poder para banearte corrupta, así que regresa a tu ejército o te baneo. ¡Ay, güey! Si es de Stumble, déjalo abro en la PC. Ok, va que vamos a darle Stumble Guys, mejor ayuda. Y mañana le damos a Mario Kart, ¿cómo la ves? ¡Jalas! Para no quedarle mal aquí a los que me estaban esperando con el Stumble Guys. Y mañana le damos a ese. ¿Corrupta por qué? Dice. Corrupta. ¿Por qué corrupto? Es cierto. Chicheto. Ok, vamos a empezar, güey. Espérame. Según yo, tengo otro gratis, güey. Eran dos tiradas, creo, ¿no, güey? Ay, güey, ya nomás dan. Aquí está, mira. Ay, güey, mírame yo. Y ya lo tenía, güey. Agárrenle el Stumble Guys, hermanitos. Agárrenle el Stumble Guys ya. Mira, gratis. ¿Qué es esto, güey? Ruleta clásica, güey. Marvin Galindo dice que le gusta el directo. Marvin, gracias por tu like. Bienvenido. Paola, bienvenida. ¿Cómo estás? Paola. ¿Para qué va mejor Stumble? Cállese, dice Paola. ¿Qué onda? No me aparece el follow a Paola, ¿eh? No aparece ahorita, sí. Ahora sí, está fallando el Stumble. Está fallando el Facebook y no me aparece a mí cuánto tiempo tienen siguiéndome. Pero si me comentan cuánto tiempo tienen siguiendo, yo le digo gracias. Gracias totales. A ver, vamos a poner acá esta vaina. Esta vaina la pongo por acá. A ver. Ahí está, güey. Por intentar crear bombas nucleares. A la madre. Ok, vamos a jugar ya. Partida normal va a ser. Únanse, voy a invitar a todo el mundo aquí, voy a invitarlos, a ver quién entra. Únanse con el código de la sala que la estoy tapando yo, güey. Déjeme destaparla. A ver.
Ahí está, déjame destapar. Voy a mover mi fea cara de aquí. Mi feo rostro. Y lo voy a poner acá arriba, güey. Ahí está, güey. El código de la sala es 933679. 933679. 933679. Ya me sale que 2 años y llevo como 1 año sin venir. Ya te pasas de lanza, ¿eh? Yo instalé Stumble Guys una vez que me hiciste enojar. ¿Y quién le da me importa? Seguro fue Paola. Sí, a huevo. A huevo. Paola tiene 2 años siguiéndome, pero esos 2 años lleva. Viene antes de dormir. Porque aquí se arrulla. Se arrulla en este directo. Bueno, pero dentro de 6 años volveré a postularme y ganarle la presidencia. Simón. Ese es mi gelo. Bienvenido. Bueno, buenas noches. Yo lo dejo de seguir y me sigue regalando días. Sorry por el follow. No me aparece a mí cuántos días llevan, güey. Cari lleva como 3 días siguiéndome nomás. A ver, únanse con el código de la sala. Es 933679. Sin miedo al éxito, hermano. Sin miedo al éxito. ¿Quién va a jalar? ¿Nadie? No, hombre. Para eso me gustaban, ¿eh? Para eso me gustaban. Ahora sí, güey. Gracias por estar aquí, mi hello. Bienvenido, hermano. ¿Cómo te fue en tu día, mi crack? ¿Cómo has estado, mi querísimo? Hello, hello. El código de la sala es 933679. Oye, hello, ¿tú lo tienes? Gracias por estar aquí, hermanito. Es verdad. Hoy tengo insomnio y vine a verte para dormirme. Aquí te arrullas. Aquí se va a armar. Gracias por unirte, Minalu. Muchas gracias. Cari, ¿vas a jugar, corazón? Ah, no, Cari ya lo desinstaló por enojona. Una vez, cuando se enoja conmigo, se va. Desconecta todo. A ver, vamos a invitar a todos. A ver si viene el Drugs Bunny y el búho. Como dice el Cepiboy, chiquito papá. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! A ver. Invitar a todos. A ver quién viene. Vamos a invitar al búho y al Drugs Bunny. También a Alex. Va que va, corazón. Va que va. Yo no tenía la Play 4. Vente, hermano, vente. Ponlo de una vez. La mechera que jugaba. Invita a esta mejor. ¡Épale! ¡Sucia! Eres una lépera. Ya te imaginas haciendo la seña, ¿no? Hombre, te pasas de lanza. Vamos a jugar tú y yo, Nalu, primero. Va. Para que no se esperen mucho los demás, güey. Para que vean la calidad, mira, lo vamos a enseñarles a todos a jugar Stumble Guys. Ahorita a ver si viene también el Iker. Etiqueten al Iker, a ver si viene también. Venga. Te pasa de lanza, Paola. Te pasa de lanza la Palola. Es lépera, ¿eh? Salió más lépera. Llegó bien lépera. Che, fue aburrido. ¿Quién te lo recomendó? Ya lo quemaste. Hace mucho, Paola me recomendó este juego y no le hice caso porque me cae mal de repente. La neta me cae mal. Está sacando un arma. ¡Ándale! ¿Cuál es? ¿Cuál es, güey? ¿Del remake cuál? Hijo de su madre, mira. ¿Qué vale Wilson? Está ahí abajo. A ver si llego. Especial es el arma. Órale. ¿Qué arma es, güey? Ya de estar dormido, Licker. No lo quiero despertar. No, mejor no. Sí, es cierto. Al rato que se enoje con nosotros la güera. Olvídate. No lo va a dejar venir para acá. Ya es tarde, es cierto. No había visto la mendiga ahora, ¿eh? Uno que es vampiro. Panéame esta. Dale. ¡Ándale! El cañón de mano. ¡Épale, sucio! ¡Ah, es verdad! Dije, ya me está albureando el gelo. Dije, no, hombre, gelo. Ya la costumbre que todo el mundo me alburea, güey. Hijo de tu madre, no llega, güey. Ahí está, vámonos. Está, llegamos. ¡Sí!
Llegué, güey, llegué. De puras barbas. Me dejaron pasar los bots, ¿eh? ¿Por qué no me esperaron? El próximo... era para calentar, Michelle. Para que te ganemos. Venga. Tenemos 28 reacciones. Sotas, muchas gracias por eso. Guapetones. Vamos a seguir dándole con Tokio. Hijo de su madre, güey. 2, 1 y cierro. Híjole. Ay, güey. Vamos, Norese. Vamos, Norese. Yo quiero tener ese platanillo. Nunca me ha salido, güey. Lo podré comprar de alguna manera, güey. Ese skin de platanillo está chilo. ¿Qué perro me había ido? ¿Ah? Michelle, le dije a Michelle y le valió. Y sí es cierto, ¿eh? Gracias por tu like, Mine, y bienvenida. Buenas noches. Ya eso va a acabar, ¿eh? Viene la última. Viene la final ya. Yo ya no juego eso. Voy a parecer a Cari cuando empezó a jugar eso. Ya que es 2024 y ya le tienes que quitar esa cosa. ¿A cuál? Hoy sí es cierto. ya le gustó, mira. Oye, sí, es cierto, le voy a poner otras cosillas. Bling, bling, que tiene dinero. Pobre Chito, no le ha salido su platanito. Mira, por estarte leyendo, Paula. Te pasas de lanza, Paula, ¿eh? ¿Dónde está el Nalu? No, hombre, se ve que el Nalu ya quedó fuera también. Nalu quedó en la primera fuera, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, que quedamos fuera todos, güey. Que estás insinuando, dice. ¿Acaso no ves que soy mod? Respétame. Y es cierto, Paola es mod, ¿eh? Paola sí es moderadora, güey. Aguas, Kelsey. Aguas, Kelsey. Ahí está. Únanse con el código de la sala. Michelle, Nalu, Paola. Paola, no te hagas güey, vente a jugar. Minei también, bienvenida. Michelle. ¿Quién más quiere jugar? Gracias por unirte, Minalu. Muchas gracias por unirte, Doctor Strange. Mucha suerte, manca. Yo sé, soy yo porque estoy mirando el live para jugar con mi cel. Dale. Ah, ok. Con un celular vas a estar jugando y otro vas a estar escuchando el chat. Que me pareció a ti jugando ese juego. Cari comienza a comenzar la relación diplomática con la República Popular China. ¿Por qué? Porque juego bien perrón. Porque se altera, ¿no? Porque se altera de ser. Se pone bien bélica cuando juega este juego. No puedo, me mandó a actualizar el juego. Soy Michelle. Y valió Wilson. ¿Te esperamos o qué, Michelle? ¿Quién más se va a unir? Es que ya es tarde, ¿va? Vamos a ver un ratillo. Bueno, sí vamos a completar las 2 horas, yo creo, ¿eh? Si quieres, actualiza, Michelle, y le damos otro mientras, ¿va? Sí, hasta le ganas a los bots. Déjeme, voy a cambiar. ¿Sabes qué, Minalu? Voy a cambiar todo el show de mi skin, güey. ¿Cuál le pongo? A ver, ¿cuál les gusta? ¡Viva las futuras relaciones diplomáticas de Chitolán! ¡Esa! ¡Viva! Hasta le ganan los bots. A ver si encuentro una skin perrona. Ni sé cuáles tengo, la neta. Ni sé cuáles son las que tengo. Mejor el FIFA móvil. Pronto, prontico lo voy a poner. A ver si al ratito lo pongo, wey. Mañana descanso, wey. Mañana descansamos, hermanos. Ah, pero no sabía que tenía estas vainas, mira. Hijo de su madre. De lo que me estaba perdiendo, güey. Expresiones. Pisadas. A ver. ¿Tira veneno o qué? Dulces. Que tiene dulces. O calaveritas. No, dulces. Más tierno, ¿ah? Ahí está. Se ve bonito así.
Y ahora, a ver, güey, ¿no se personalizó o qué? ¿Qué no? ¿Te había agarrado el menese, güey? Oye, ¿qué pedo, güey? Había agarrado este. ¿Qué no me lo cambian? Utilizar. Ahí está, güey. Pisadas. Utilizar. Ahí está ya. Ahora sí, güey. El pollito pío. Agarra el pollito. Y nos dio más del jabalí. Ya sé. Pero el móvil. Moderadores, están aquí, respondan este comentario. Ya puedo. Ahí está. Ya se armó. Ya se armó. Ahora sí. Ahora sí. El código de la sala es 785242. 785242. 785242. 785242. Bienvenidos todos, hermanos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí, hermanitos. Gracias por estar aquí, Michelle. Y Nalu, que me están acompañando los dos en la reta, aquí en las partiditas. No, ya puse de Samurai. Y ya, ya. Eso suena a que me va a banear. Gasolinita Kenia. Eso va a sonar a que se va a ir, ¿eh? Me va a banear ya. Ya me va a banear. Ya valimos Wilson. Ya valimos Wilson. Venga. ¿Quién más se va a unir? 785242. Y yo solo estoy viendo. ¿Cómo? Venga. El pollito pío. Somos tres. Los demás prepárense para jugar. Vamos a darle todavía un ratillo más. Media hora más. Así que tenemos chancita de darle. Y ya que voy a cerrar el directo, voy a cenar. Y de ahí voy a empezar uno de fifita. A ver. ¿Cómo la ven? Ya saben, aquí tenemos chancita, ¿eh? Vámonos, recio. 3, 2, 1 y arrancan. Brínquele. Vamos con el lodo, ¿eh? Atásquense que hay lodos, papás. Mira. ¡Ah! Hijo de su mañana. Venga. Sí se puede. Por acá. Por acá y por acá. Uy. Venga. Vamos bien, vamos muy bien. Sí llegamos. A ver dónde va Nalo y Michelle. ¿Dónde están? Ya llegaron, creo, ¿eh? Ahí va Michelle. ¡Venga, Michelle! ¡Y Michelle! Se la llevó el agua, güey. ¿Llegó Nalu? Sí, llegó. ¡Ah, Nalu tampoco, güey! Voy a sacar la casta yo por los mancos, ¿eh? Por dos. No los quiero dejar en vergüenza, dice. ¿De qué del país de Chitlán cambiará de nombre? ¡Ah, la madre! República, ya es República Popular, ¿eh? Ojo. Ojito, estamos mejorando, ¿eh? Estamos evolucionando, güey. Híjole, güey, voy yo solo, güey. No, hombre, en manos del manco estamos, güey. Ni pedo. Pacha, nomás puros coscorrones me están dando. ¡Ey, güey, no! ¡Ya déjalo! Hijo de tu madre, no, güey. Y sí voy a llegar, güey. Sí llego. ¡Eso! Sí llegamos. Llegamos. Venga, tenemos una oportunidad para ganar. Con que no nos ganen los bots, hijos. Si me ganan los bots, vamos a quedar mal Michelle, Nalu y yo. ¿Ya? Venga, pero vamos a ver qué tal nos va. Con que pongan el de... ¿Cómo se llama, güey? El de Hot Wheels. ¿Qué pedo? ¿Se bugueó? ¡Ah, mira, güey! ¡Mira nomás! Ni mandaba a pedir. Gracias por haber estado aquí, mi querísimo Kelsey Tiwis. ¡Ah, caray! ¿Qué pedo?
A la madre. Venga, ya valí coche, ya valí coche. Ya perdí mucho tiempo aquí. Venga, venga. Llegamos, sí llegamos, eh. Venga, 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 venga. Sí llega, sí llegas, manco, sí llega. ¿Queremos a ganar o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ganamos o no ganamos? Allá va aquí el güey, mira. Y ya perdimos, güey. Entonces, muy aburrido, chito. ¿A qué hora viene el gastrón? El gastrón no viene, güey. No viene. Cari, si paso, dice. A Wilson. Hijo de su madre, valí coche. Valimos coche, hermanos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Venga, otro más, otro más. Vete, Paola. Vete a jugar. Paola y Coffee son moderadores, ¿eh? Ojito. Están Paola y Coffee nada más de moderadores aquí, ¿va? Simón, el código de la sala es 337371. 337371. 337371. Repito. No me voy hasta que fijen este comentario. Decreto que el país de Chitolán cambiará de nombre a República Popular de Chitolán. Voten por el nombre de República Popular de Chitolán o República de Montevideo. Me acosté en el sillón ya a gusto. No te voy a dar el mal del jabalí, Cari. Te va a hacer daño si te acuestas porque comiste este dos hot dogs. Dos hot dogs. Venga, venga, venga. ¿Quién se va a unir, güey? ¿Quién se va a unir? ¿Quién se va a unir a la República Popular de Chitolán? ¿Quién va a quedar? El código de la sala es 337371. Repito. Pues ya me dio. Pero recárgate nomás, no te duermas, no te acuestes. Te va a hacer daño, ¿eh? Te va a hacer daño, McLovin. Oye, me están sudando los pezones, hermano. Ya me suda esta parte de aquí, mira. A mí mismo, muchachito, a mimir. Mi muchachito. Se pasa de lanza. Ok, vamos a otro nivel. Híjole, ¿le doy o no le doy? ¿Vas a jugar, Paola? ¿Vas a jugar, Cari? Tenía hambrita. Sí, no habías comido nada todo el día, corazón, más que un rol. Y me quedé con ganas de un rol. Ya valió Wilson. No tenía chancita de ir, güey. No va a poder ir, güey. Ah, mira. Tú no me mandas. Ok. Se enoja. Si la mando, se enoja, ¿eh? A Cari no le puedes dar órdenes porque se enoja. Así la doña. Hemos terminado varias veces por eso, porque le quiero dar órdenes, por preocuparme por ella. ¿Verdad, amor? Venga, vamos a esperar a ver si se... Ya se llenó. No, se me ha bajado el juego, dice. ¡Neta! ¿Estás con los datos? Si cae, demuestra quién manda, dice. ¿Quién es la de los pantalones, no? Dice. ¿Quién es la de los pantalones? Ya me ganó, Cari. Este tiene un buen que no me salía este nivel, ¿eh? Gasper, no, te soy mi gelo. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, crack. Venga. A ver, si ustedes... A ver, Paola, tú que andas con insomnio. Si tuvieras un superpoder, ¿qué superpoder elegirías? Le pregunto a todos en general, ¿eh? En general. Pero la más hater ahorita que está aquí es la Paola. Entonces le voy a preguntar a Paola a ver qué. Ah, no, entre Cari y Paola se pasan de lanzas de haters, ¿eh? Son las número uno. Sí, es que no lo he buscado. Se pasan de lanzas. Estaba comiendo, después medio morí. Ok, corazón. Hija de tu mañana, vas a ver, me troleaste. Mira, goles.
3, 2, 1. ¿Con quién voy, güey? ¿Voy con alguien de los de aquí del directo o no? Con que no perdamos, güey. No, o sea, es que Nalu ni... Ni Nalu ni hijo de su madre. ¡Qué golazo, mira! ¡Qué golazo metí, güey! ¡Qué perro golazo metí, la neta! ¡La neta, carnal! La mata con el pecho y la domina. Venga, 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 venga. Está bueno el tiro, ¿eh? Está bueno el partido. Está cardíaco. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Ahí está, güey. ¡A huevo! ¡Buena, Pozole! Mira el mendigo Pozole, ¿eh? Ese pozolillo se rifó, güey. No, güey. Y ya nos empataron, güey. Ah, nos dieron la vuelta, güey, ya. Nos dieron la vuelta, güey. Ingazo, buena, buen tiro, Pozole. Este pozolillo, ¿eh? Hijo de tu madre, güey. 9, 8, 7. Vamos a perder, güey. Ya perdimos, güey. 3, 2, 1. No, ya nos golearon, güey. ¡Oli, oli! ¡Ey, Vane! ¿Qué onda, manca? Bienvenida, buenas noches. Entendí, me mordí. Saludos a Vane, saludos a Equis, bienvenido, buenas noches. De algo ha servido el FIFA, pero valí madre, Paola. Valí madre, ¿eh? Lo que dices por dos, dice. Es que ese juego me causa altos niveles de estrés. ¿A poco sí? Hablé muy pronto. Ya sé. Oye, ni que no me conocieras, güey. ¿Va? Ok, a ver, vamos a ver. ¿Quién pasó, güey? No pasó ni uno, güey, de los de aquí. Hombre, estamos bien mancos. Michelle y Nalu, estamos bien mancos, la neta, ¿eh? No soy la única entonces, dice. A ver, únanse con el código de la sala, es 231473. Repito, 231473. 231473. Tenían que perder por tu culpa, ya sé, yo soy el culpable, soy el amuleto de la mala suerte. Hace rato fui a jugar fútbol y me llevé a mi reina y a mi princesa. Eso, mi crack. Así debe ser, ¿eh? ¿Le dedicaste goles? ¿Metiste algún gol? ¿Qué posición tú juegas, hermano? ¿Qué te gusta jugar? ¿Cuál dominas más, güey? No, me cedo, pero lo juego, dice. Véngase, véngase, véngase a jugar, hermanos. El código de las horas es 231473. 231473. Qué chito. Ahora me trate de güey. Maldito confianzudo. Sorry, sorry. Hija de... No, hombre. En todo estás, Paola, ¿eh? Nomás estás viendo de qué manera tirar hate. Ya es hora. Ya es hora, Cari. Ya es hora de la animation. Ya descansa, corazón. Ya son las 10:30. Es la hora que tú duermes. Duérmete un rato para despertar. Te voy a despertar para ver una película ahorita. Vamos a ver una película de Señor de los Anillos. Esas que duran como 4 horas. ¿Cómo la ves? Jalas. Señor de los Anillos. ¿Qué es eso? Son patos. Patos y abejas, ¿qué es esa madre? El código de las alas es 231473. Repito, 231473. Antes era delantero y yo jugué igual. Eso, güey, muy bien, güey, muy bien. Oh, tienes buen ratito que no jugabas, güey. Perdóname, amor, por ser tan manco. Antes de adelantar, eso pensé cuando escuché que le dijiste, güey, what the fuck. Sorry, 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 Se me salió. Se me salió del alma, Fue del alma, Paola. No, pues dije, Paola tiene igualada. Dije, pues me sentí en confianza, ¿sabes? Vane, ahorita voy a cerrar en 20 minutos voy a cerrar directo, güey. Y me voy a ir a cenar y voy a volver con el FIFA, ¿ves? Hoy presentamos. Para que te ponga la trucha, Vane. Gracias. Para que ahora, ahora sí te agarres a tirarme hate bien sabroso. Vane Luna dice que le gusta el directo. Irrespetuoso. Solo vengo a darte amor. Oíla.
Hola, Simón. Amor hoy Apache. Presentamos. Gracias. Ah, no, por tu like, Iván Vega, muchas gracias por tu like, hermanito. ¿Cómo estás, güey? Bienvenido, buenas Iván noches. Vega dice que le gusta el gracias por tu like, hermano. Bienvenido, güey. Únete al código, a la partida con el código de la sala es 231473. 231473. Chito grosero. Hoy lo dice. Fallé uno, pero hice tres. Eso, güey. A huevo. A huevo. A huevos. Y para ti, hermano. Bueno, buenísimas noches a todos. Antes de que me dé el mimiski más fuerte, dice. Descansa, amor. Te marco un ratillo más. Ahorita voy a poner la película de Señor de los Anillos para que la veamos juntos, ¿eh? Chito, ¿quién gana entre el Chapulín Colorado contra el Fred Adame? No, pues el Chapulín Colorado, güey. Al Adame todo el mundo le parte en su madre, güey. ¿A quién le ha ganado ese, güey? A nadie, güey. Ni siquiera la Legarreta, güey. Oye, que la Legarreta, el Eric Rubín le salió mayate, ¿vale? Le salió puñal, güey. No te vayas, Cari, no soporta al Chito, dice. Hola, Cari, te mando saludos, tus locas, tus tocas, tus tocayas. Te pasas de lanza, Paola. Bueno, me agrada esa idea, ahorita que no tengo sueño, eso, por eso hago directos yo aquí, güey, para relajarnos, los que tienen insomnio, que somos vampiros, aquí venimos a agarrar curada y pues obviamente a manquear, a relajarse, aquí les da sueño. Nadie se va a unir, güey, ya subo. No, pues ya. Voy a cerrar directo entonces ya, güey, de una vez, güey. Para prepararme para el próximo directo de FIFA. ¿Cómo la ven? ¿Cerramos directo o qué? Pues nadie viene, güey. Mira, nadie entró ya, güey. Nadie entró ya. Estamos bien mancos, la neta, los tres. Estamos jugando Michelle, Nalu y yo. Estamos más allá de lo manco. Soy el vampiro mayor. Así es, güey. El crack de cracks. No, voy a descansar, hermanos. Voy a descansar para... A ver, güey. ¿Qué otro juego había puesto ahí, güey? ¿Y quién gana entre el Chapulín Colorado y el Niño Hamburguesa? Ese güey no lo conozco. ¿El Niño Hamburguesa quién es? Sí, para el FIFA, pero compra a Zidane. Ojalá y tuviera dinero para el Zidane, güey. Va a estar bien caro, güey. ¿Quién es el Niño Hamburguesa, Estebane? ¿Cuál es el Niño Hamburguesa? A ver, déjame buscarlo, el güey. Lo voy a buscar al güeyón. A ver, hoy presentamos Gracias por tu like, Marco. Ángel Méndez dice que le gusta el directo. El Niño Hamburguesa. El Niño Hamburguesa, no mal. Te pasas de lanza. No, pues va a ganar el Chapulín Colorado a huevo. O ganar el Niño Hamburguesa. Eso está bien perro, el Niño Burger, ¿eh? Sí, apaga tú. Te pasas de lanza, Pablo. El que monito gana, oye, es cierto, Gana, ¿sabes quién va a ganar? Me va a ganar el... ¿Cómo se llaman los pinches, los mendigos? No, va a ganar el Jorge. Se llama Jorge. Jorge el Guacayo gana, güey. Jorge el Guacayo gana, güey. Hello, muchas gracias por tu like, hermanito. Muchas gracias, güey. Qué bonito. Es que jugarías Among Us. Ganó, había ganado, güey, Quit. Había ganado el Mario Kart 64, güey. Y después me vine a güey. El Niño Hamburguesa. Ya volví. Ya volví. Oye, pues vamos a echar un poquito de Mario Kart. ¿Cuál tienen? ¿El Mario Kart 8 le damos, güey, o qué? Un poquito de Mario Kart 8, ¿cómo la ven? Ya que nadie llegó aquí. Nadie llegó a este juego. O sea, dale un Mario Kart 8. ¿Qué hablan o no? A ver, un poquito de Mario Kart 8. Un ratillo nomás. Un ratinguis. Para. Yo no tengo el Kart 8. Ah, no. Entonces te veo al rato. Nos vemos. Un abrazo, Vane. Gracias por haber estado aquí. Vane. A ver, ¿cuál pongo entonces, güey? A ver, invita a la Beli. ¿Quién es la Beli? ¿La Bélica? ¿A la Bélica cuál? La Beli. Pues la Beli. La Beli, la Belinda. La Bélica. A ver, vamos a ver. ¿Cuál estaba en la votación otra vez? A ver, vamos a ver cuál estaba, güey.
Es que no me acuerdo ni cuáles había puesto en la votación, güey. Vamos a ver. Vamos a ver. Puse. Falta la Among Us. Te la recomiendo, güey. La neta, yo como te digo, yo tuve mucho tiempo que no jugaba ningún videojuego de Nintendo, güey. Y ahora que lo conseguí, no me arrepiento en absoluto, güey. En absoluto. A ver. ¿Qué pedo? Espérame. La Belinda que quiere jugar Mario Kart 8. Arre. ¿Para qué va? Vamos a jugar este juego, no esta ida. Yo estuve a punto de comprar la Switch. ¿Cómo podemos jugar tú y yo? A ver. Juego en línea. Ya somos amiguitos, ¿va a ida o no? Aquí en la stream. Si somos amigos, ¿verdad? A ver, vamos a ver si somos amigos. Vamos a ver. Ahí estás, mira. ¿Por qué no me sales? A ver qué. Ahí está, mira. Ahí está, ya te envié la invitación. Entonces vamos a jugar Mario Kart. Vamos a jugar Mario Kart, hermanos. Una retilla, un ratito nomás. Para completar 2 horas. Unas 2 copas. ¿Cómo la ves ahí? 2 copitas. A ver si se puede. A ver si podemos. Ahí está, a ver. Ahí está. Ah, uy, uy, se va a armar. Vamos a empezar con la primera. Desde la primera y segunda. A ver si nos aventamos las 2. Depende, ¿eh? Es que debo preparar la comida para los morrillos. Ahí está. Ok. Empezamos, gracias por venirte, Ida. Venga. Y qué perro está. Es lo bueno de la Switch, ¿eh? Mira esto nomás, mira qué chulada. Poder jugar en línea con amigos, güey. Genial, ¿eh? Genial. Venga, suerte, Aida. Aida es el de arriba y yo soy el de abajo. Ah, no es cierto, Aida es el de abajo. Yo soy el de arriba. Simón, Aida es el Yoshi y yo soy el Toad. Va en primer lugar, ¿eh? Venga, Aida me va a poner una recia. Venga, honguito. Uy, uy, uy. Y sin lag ni nada, escala muy bien. Escala muy bien. ¿Qué robó el manco? No robó nada, güey. ¿Qué robó ahí, dice Coffee? Yo también.
Yo también. Allá va ayuda. Y no lo quiero pasar. Ay, fue sin querer. Eso fue sin querer. No se lo tiré, no se lo tiré. Venga, 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 venga. Vámonos. Ok, ok, ok. El honguito es el más rápido de todos, pero es el más débil. Entonces tiene sus pros y sus contras. A este güey choca contra el Bowser, contra el Donkey o contra el Wario. Está de rebotando, se marea. Se pone así. Casi le daba, casi le daba. Y me ganó, tercer lugar, güey. Y para ida, y para ida. Pues sin querer, y se le fue encima. Ey, eres bien amarranavajas, Pablo, la neta, Y para ida, y para ida. Eres bien amarranavajas. Buena esa, Remontaste bien, perro. Es lo que dice Paola. No es cierto, no le hagas caso, Ida, no le creas. Venga, vamos por la segunda pista. Primer lugar y tercer lugar yo. Aida tiene 9 puntos y yo 3. Karma por malo. No, fue sin querer, neta que se fue sin querer, Aquí me repongo, Este nivel me gusta. Venga, venga. Mira, yo voy por mi camino, ¿no, hombre? Nomás porque salió estrella. Todo bien, cerraste con broche de oro, Cerraste bien, perro. Uy, uy, uy. Venga, manco, venga, manco. Ay, güey. De pura chirir para librar ahí con los topos, Era porque me hubieran fregado, mendigos topos. Ingas, rayito colombiano, güey. Ok. Uy, uy, uy. Ahí la juega bien chilo, Me va a ganar ahí otra vez. ¿Puede quedar en cuarto lugar? No puede ser posible. Ahí está, el segundo lugar. Uy, güey. Aida juega muy bien, Lleva Aida, lleva dos Aida. No, hombre, soy bien manco. Aida juega muy bien. Estoy jugando contra un rival muy peligroso. Aguas. Ni modo, Aida. Pues hay que hacer Pues hay que hacer el rival cochinón, hacer trampas y así. El villano. Y aquí está difícil, Aquí está difícil. 3, 2 y arranqué mal, güey. Eres una crack. ¿Qué tiene tu hijo? G para ida, neta que sí, G para ida. Yo también lo juego muy seguido, y jugándolo muy seguido, gano algo. Ve nomás. Venga. Chido, Gigi. Sin manos. Manquísimo, no tengo manos. Tengo manitas, no tengo manitas. Allá va, mira, ahí va ida. Ahí va ida, güey. A ver si me sale, güey.
¡Hijo de su madre, no! ¡Bien! Me pusieron plátano justo. ¡Mira, güey! ¡Hijo de su madre, no, güey! ¡No! Ahora sí, güey, ahora sí. Cuarto lugar, Tuve que recuperarme, güey. A Luigi, a Luigi. El Luigi me debía una. El Luigi me la debía, güey. Uy, güey. Omar Guzmán, muchas gracias. Saludos, hermanito. Bienvenido, güey. Hijo de su madre, güey. Ya perdí, güey. Hombre, ya quedé trabado aquí, güey. Mira nomás. Mira nomás. No. Está bien. Para sacar el arma, ya van como 200 cortadas de cabeza. Ah, caray. ¿En qué nivel es? Hombre, estoy bien manco. Mira, séptimo lugar. Me quedé atorado. Me quedé bien atorado, güey. Qué manco me vi, güey. Dice, yo era bueno. Yo era buenarda en Mario 64, hacía como Toretto, cuñado. Vente a jugar con nosotros, Aida. Vente a jugar con nosotros, mi queridísima Sarita. Estamos jugando Aida y yo. Aida me está pegando una bailada, Pero en la próxima me voy a reponer. No, ya no le gano. Voy en séptimo lugar. Ah, no. Voy en tercer lugar. Ya he perdido. Mi chamaco tiene 16. Desde los 15, 5 años juega conmigo. Órale, qué bonito, Ya denle el canal a Aida. Aida tiene su canal, Paola, Tiene su canal que se llama Mr. Nori. Gracias por tu Nori G, Mr. Nori G. Ella puede seguir. Alexis Iglesias dice que le gusta el directo. Es una crack, mira nomás, güey. Alexis, ¿qué onda, Perruchi? ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches. Aida juega también juegos retros. Allá sí juegan, Allá sí juegan. Yo tengo 3 hijos, tengo 3 hijos, ya está de la misma edad de tu morro, de la misma edad. Ese es mi Alexis, hermano, buenas noches. Yo no lo tengo en la Nintendo Switch, solamente mi TV Box. Ah, ok. Pero que te cae con él también, porque tú no sirves. Ya sé. Sí lo va a levantar ahí, Sí lo levanta. Uno que es manco nomás, no, pues nomás no da una, güey. Ya ni, lo mío era el FIFA, ya ni eso, Ni modo. Ya nomás queda chismear, Paola. Y ser igualado. Ser un igualado. Qué asco me doy a veces, Venga. Ahora sí, vámonos, Recio. Aquí la armo. No, ese no, güey. Uy, uy, uy. Venga. Te pega cuarto lugar. ¿Cómo anda, Kevin Chespero? Muy bien, hermano, Jorge C. Rola, hermano. Rola. No da sordo. Muy bien, hermano, muy con tenis, porque mañana descanso, güey. Así que estamos aquí desvelándonos un poquitín, güey. Una desveladita. Ahorita voy a cenar un ratillo más, cuando acabe dos copas con Aida. Y me voy a ir a cenar y vuelvo con Fifita, ¿eh? ¿A quién le gusta la FIFA? Levante la mano. A Paola sí le gusta, ¿eh? No, a Paola no le gusta. A Paola le encanta el FIFA. Segundo lugar. Aida, eres una crack, Aida, ¿eh? No lo puedo creer que Aida sea tan crack. Ganó las 4 partidas en primer lugar. Las 4 carreras en primer lugar. Y para Aida. ¿Y tú cómo estás, mi Alexis? ¿Sigues? Oye, Aida está bien, es bien pro player, Aida, Ya, este canal se lo vamos a pasar a Aida también, Se va a llamar Aida Gameplays. Aida Gameplays. Mi favorito, el FIFA. Pues al menos segundo lugar, Ya de perdida. Y para Aida. Ya, gracias por volver, Sorin. Muchas gracias por volver, güey. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, güey? ¿Qué andas haciendo? Para pam.
Y eso que en 150 se me hace más difícil, ¿a poco? Voy a mandar un video de mis jugadas de futbolito al Wars. ¿Para qué va? Échalas, güey, échalas. Y para ti, y para ti. ¿Has jugado en extra? En extra está más complicado porque están al revés. Pero si yo no puedo en este nivel, en el 150, imagínate en extra. Editando unos videos de mis jugadas. Órale, órale. Súbelas, hermano, súbelas. Para compartirlas ahí con el chat. Aquí las pongo en el directo, güey. La neta sí está bien crack, eh. Ganó todas las carreras en primer lugar, eh. Los niños en sus colegios tienen 4 días de descanso, ¿verdad? ¿A poco sí? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Lo que estaba viendo apenas, que ya aceptaron que en México ya va a ser obligatorio tener 2 días de descanso, ¿eh? Qué chulada, güey. Ya se ve el guas, ahorita las pongo, hermano, ahorita las pongo. Ay, bueno, puse de uno. Ya no quiero. Ya no quiero que juegue Ida. No es cierto, Ida, ¿eh? Es broma. Está bien, pero player la Ida. Mira, voy a agarrar al Wario. Vamos a poner la pista número 3 para que esté más chilo, ¿no? Sin atajo. Este atajo no lo voy a hacer. Para que esté más larguito el juego. 2 y vámonos. Ahí le va a salir. Here we go. Ese es mi jera. Gracias por compartir, hermanito. Muchas gracias, güey. Gracias por tu like también, hermano. Gracias por las compartidas. Tenemos 36 reaccionzotas. 39 compartidas. Ay, no más, papá. Hey, Gerardo Montañez, gracias por compartir. Mijera, thank you por compartir, hermano. Hoy presentamos. Hijo de mal. Paola, gracias por tu like. Bienvenida. ¿Cómo andas? Y ahora sí me lo voy a recuperar. Casi me pega esa madre, güey. Here I go. Simón, Alan, estamos jugando multijugador ahorita, estoy jugando con Aida. Mira, güey, me quedé atorado allá, güey. Hijo de su madre, no, hombre, loco. ¿Qué pedo? ¿Por qué se quedó atorado ese güey ahí? Hombre, manco. Algo estoy en reversa, güey. En reversa. Ni en cuenta yo, güey. Estamos jugando al multijugador ahí de yo. El manco ya manqueó. Más de más. Voy a tener que hacer el atajo para emparejarme, Me perdí, güey. Hijo de su madre, güey. Menos mal la manqueada que me acabo de aventar, güey. Voy súper lejos, voy a tener que hacer el atajo, güey. Para emparejarme, ni pedo. Que Dios me perdone. Que Jesucristo me perdone. No, güey, no puedo, güey. No, güey, estás confundiendo. Es que sabes algo, güey, Baemi. Sorry, güey. Cuando digo de repente hay una muchacha, una chica que llega aquí con un nombre muy similar, güey. Y le digo así por su nombre y se enoja. Es Paola, me dice. ¿Cómo andas? Hijo de su madre, no puedo controlarlo, güey. ¿Por qué? Ya perdí. Ya me cansaron todos, güey. ¡Wow! Hijo de su madre, no puedo, güey. Ahí está, güey. Ya espera para no hacerlos perder el tiempo a los demás. Aida va en primer lugar, ya la había ido. Aida sí lo hizo, güey.
Ay, no. Aida me va a esperar una vuelta completa, güey. Pero completita. A ver si los alcanzo, güey. Perdida, güey. Te perdí a alcanzar a Aida, güey. Qué mal me vi, güey. Qué mal me vi. Hoy presentamos. Gracias por tu like, man. Ese de Capullo, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda, Capullín? No mancha, dice que le gusta el directo. Ahí está, güey. Gracias por estar aquí, Capullito. Bienvenido, güey. ¿Cómo andas? Te amo. Mándame un beso. Dale reto a mi hijo, a Domites, que ya no trae. Ahí está, mira. Eso te va para ti, mi Capullín. Hace rato vino, güey. Que está entrenando, que ya volvió a su nivel. ¿Tú sigues jugando, güey, o ya no juegas, güey? Yo tengo el mod de Sonic y de Mario Kart 64. ¿A poco sí? Oye, Aida, me está pegando una reza sabrosa, ¿eh? Sacamos los hacks cualquiera. Ya sé. Oye, de hecho, los quise sacar los hacks, Aida, porque ya andaba manqueando, me fui en sentido contrario. Y iban bien lejos. Dije, no, si no hago los hacks, voy a hacer esperar un chorro a Aida. Entonces dije, una vez los hago. ¿Qué vas a ver jugar a Aida? Chito, tú no, dice. Ya retírate, dice. Juega bien perro, Aida juega muy perro. ¿Quién para Aida? ¿Quién para Aida? Aida es una que está jugando, ¿eh? Pero es una skin. ¿A poco? ¿Y cómo la puedo conseguir? ¿Cómo la puedo conseguir esa Aida? Chito, ni puedo con eso. Ni con eso pude, ¿eh? Ni con eso pude. No, hombre. Si Pamanco, Pamanco no se estudia. Ahora sí me voy a poner las pilas. Voy a jugar con Tokio, ¿eh? Con Tokio ahora sí. Mira nomás. Uy, uy, uy. Pa, 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 pa. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Mira, güey, porque está todo este mendigo, güey. ¡Ay, Miguel! ¡No! ¡Uy! Casi me agarra la mendiga. Mendigo pingüi. El pingüe. Este lugar, vamos bien, vamos bien. De perdida, güey. ¡A la madre! ¡Ay, güey! Casi me agarra este güey. Que okay, vamos bien, vamos muy bien. En tu lugar. No te vas a caer, manco, ¿eh? ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Híjole, no, hombre! Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Por aquí, por aquí, por aquí. Tercer lugar, nada mal. La mendiga Peach va en primer lugar, güey. Esa mendiguilla, esa mendiguilla. Ok, venga, 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 venga. Ahí están, ya los alcancé, ya los alcancé, mira. Ya, venga, 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 venga. Híjole, con que no me peguen. Qué buen cierre, ¿eh? ¡Ay, casi me ganan, güey! Lo descargué en un youtuber para los emuladores de PC. Manco, dice, manco no, manquísimo, güey. Y las primeras dos no me salió. Sí vi, sí vi. Sí te vi, Aida. Lo descargué en un YouTube. Pero en línea o de dos players. Es en línea. Es en línea, Alan. Estamos jugando en línea. Mira, ahí al lado izquierdo se puede ver jugador 1 y jugador 2. Es, yo soy el jugador 1, que soy el Mario, y Aida es el 2. Aida está, Aida es el Yoshi.
No te preocupes, Aida. Sigue siendo la mejor. Chito es un tramposo. Descansa, descansa, mi zorrita. Caso de esto aquí. Todo por sacar los hacks. Hay hacks en este nivel, no sé si había hacks. Ahí sí no los conozco. Te está haciendo el paro, Aida. Simón, sí, sí me hizo el paro, sí me hizo el paro. No sabía que había hacks en ese juego, ¿eh? En ese nivel. Oh, ya vi, mira, güey. Hay un poquito de delay. Cuando sea Lina hay poquito de delay, poquito. Ay, güey, no me dio a mí. Oh, ¡ay, bien! Choqué, güey, choqué. Bueno, yo lo tengo. Hijo, te puedes unir para una partida, ¿eh? Te puedes unir para una partida, mi Alan. Ahorita que acabemos este, jugamos otro. Pero nomás uno para irme a cenar, güey. Yo tengo 2 horas. Ahí la juega bien chilo, güey. Venga, 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 venga. No te callas, no te callas, güey. No te vayas a caer, güey. No te callas, manco. No te callas. Ay, la cajeteé, güey. Me adelanté, güey. Octavo lugar, güey. Octavo lugar el manco, ¿eh? Qué raro, güey. Falta una vuelta más, lo bueno. Si nos recuperamos, si nos recuperamos. Con que agarre todos los power-ups que me presento. Que me... A ver si agarro. No, pero eso no me sirve, güey. No sé, en este apoyo. Estoy en mi china poblana, chicos. A mi Vane. Por ahí anda la Vane, eh. Aquí estuvo hace rato, vi. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido, buenas noches, güey. Aquí anduvo, güey. Hace un segundito anduvo aquí. Voy a jugar FIFA al ratito, va a volver, güey. Aquí va a andar. En el FIFAtion. Uy, güey. Venga, manco, venga, manco. Ah, qué buen salto dio ese güey, eh. Y ya va Licoche, ahí va Yoshi, va Yoshi. Ay, güey, casi me salgo, güey. ¡A la madre! El Mario se la aplicó a Yoshi. Qué troll se vio con Aida, eh. Se pasó de lanza. Uy, güey, es segundo de perdida, güey. Es que haces trampa, por eso. ¿Qué haces? En último, chito. Soy bien mañoso, ¿va, güey? Aquí estuvo mi Vane. Ok, entiendo, chitos. Aquí estuvo hace un ratillo, güey. Te voy a decir hace cuánto estuvo aquí Vane, güey. Hace 33 minutos aquí estuvo, güey. Preguntó por ti, güey. Dijo, ¿dónde está mi Vic el sabrosón? Así dijo. ¿Sí o no, güey? ¿Sí o no? Sí dijo. Confirmen si no es cierto. No me dejen mentir. Venga, venga, Aida. Venga, Aida. Aida se está dejando, va, güey. Se está dejando. Inga. ¿A dónde vas, Bowser? ¿A dónde vas? Este nivel es mío, Bowser. Es el nivel del Bowser. Aquí se pone bien perro el Bowser. A la madre, rompieron la piedra, güey. ¿Quién fue el honguito, güey? Yo bien bravo, el morro. Yo con su trocona, güey. Ese puente está perrísimo. Ya había ida que cayó. Yo caigo cada vuelta caigo ahí. Ok.
¿Cómo andas, Capullo? ¿Cómo te ha ido, güey? ¿Cómo has estado, mi crack? Séptimo lugar, güey, a la bestia. Me lleva la que me trajo. Ya sé. Papi chacal. Este nivel está chacal. Ve nomás. Otra vez séptimo lugar. Concentrancia máxima, concentrancia. Inga, ¿quién me dio? Hijo de su madre, me pegó bien un gacho, güey. Mendigo, Mario. Última vuelta, última vuelta. Te esperas, te voy a caer en cuarto. Venga, 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 venga. Aquí te emparejas, hijo. Aquí te emparejas, crack. Uy, que sí la agarro, ¿eh? Quien puso esa trampa ahí, güey, que se vio bien, bien este astuto, güey. Bien malévolo, güey. Venga, 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 venga. Súper concentrado, ¿eh? En octavo lugar, pero bien concentrado. Y vamos a repetir la pista, Ida. La vamos a repetir. Ni modo, se repite. Que se repita, que se repita. Es que le dio lástima contigo. Por eso te deja ganar. En el fondo sabemos que no eres capaz de jugar bien, Chito. Y sí es cierto, eso es. Sí es cierto, Paola. Confirmo. Estoy de acuerdo contigo por primera vez en la historia, ¿eh? Y seguro que también estuvo el famoso Diego. No, no ha venido Diego, ¿eh? Diego ya no viene. Ya tiene mucho que no viene. El viernes, mi queridísimo Alan. Jalas, a ver si lo tengo ahí. Tengo ahí un cuando compré el Resident Evil, el Village, me vino con varios juegos. A lo mejor me vino con ese, creo, ¿eh? Creo que sí, güey. Cállese, dice. Hijo de su madre, no. Venga. Venga, 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 güey. Venga, güey. Mira, 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 ayuda, ayuda, ayuda. Y Aida me la perdonó, ya vi. Aida me está dejando, güey. Y se cayó. Se cayó Aida. Uy. Y por estar leyendo, güey. Gracias por tu lleno, hermano. Está bien recio, ahorita lo voy a buscar, güey. Ahorita lo voy a poner a ver si lo tengo. Tengo ahí un, como te digo, un Resident Evil extra que me dio, güey. No sé si sea ese, güey. Hijo de su madre, güey. Vamos a caer fuera otra vez. No, Aida, Aida, tú vas a sacar la casta, Aida. Sí, se puede. Sí, se puede. Ahí vamos, ¿eh? Uy, güey, casi me caigo, ¿eh? Ok. No tengo nadie a la vista, güey. Hombre, fue la tortuga roja, güey. ¡Ah, no! ¡Mamma mía! ¿Qué pido, güey? Se cuatrapé mi Wario, güey. Herman, güey. Aida, que todo queda en tus manos, Aida. Tú puedes, Aida, tú puedes.
Alan, prepara tu Switch para... Bueno, a ver, una reta, una, pero nomás una, güey, una ronda, para jugar los tres. Ver, este noche tiene más efecto que una pastilla de para dormir. Ya sé, estoy bien cansado, Ya te la está perdonando, güey. Sí, me la perdonó, Se vio. Ah, es Ada, yo pensé que era Paola jugando con Chetos. Esa ida, güey, esa ida. Y extra es una porquería este nivel. Como el uno de las... Pues, ándale, Paola. ¿Sabes cuál no me gusta a mí nada, Ida? Digo, Paola, la de los fantasmas del tercero, del el tercero del ¿cómo se llama? De la especial. Chito, ve al grupo de WhatsApp, envío un dibujo que acabo de terminar. A ver, ¿te gusta dibujar, hermano? Eso es lo que te digo. A ver, si no es lo mío, G para ti, Ida, G para ti. Ganó Ida de todos modos, ¿eh? Ah, no, nos ganaron, Ida. Nos ganó Luigi. Órale, mira, esto está chido, Juguemos después mejor para jugar bastante. Ok, ¿para qué va? Mañana a ver si le damos, Alan. Mañana es de Mario, a ver si le damos un ratillo más. Si nos ponemos de acuerdo todos, podemos jugar unas retas de este juego. O podemos jugar algún otro juego entre todos, Y para ti, no, bien jugado. Ah, caray, Canillo, no, te dejaste, esta vez te dejaste, Aida, Oye, juegas muy bien, Aida, así que GG para ti. Vamos a, gracias por haberme acompañado colaborando, Aida. Aida, te agradezco mucho. Hubiera estado más chilo si hubiéramos empezado desde el inicio del directo. Si hubieran puesto bien las retas, hubiéramos podido jugar el globo, el de los globitos, ¿va? Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver los videos del César y las imágenes que me compartieron del WhatsApp, ¿va? Acompáñenme. Igual todos, hermanos, son bienvenidos para unirse al grupo de WhatsApp. Ahí pueden compartir fotos, videos de lo que quieran. Aquí se los ponemos al final del directo para que todo el mundo los vea. Ok. Hay mucho talento aquí, güey. Hay mucho talento. A ver, vamos a ver, espérenme. Ok, lo comparto. Déjenme ponerlo aquí para que se pueda ver. Esperen un segundo. Apagamos el touchscreen. Realmente mis videos de fútbol y verás que llegarás a 200 viewers. No es mentira, pero sí se pega lo manco. Sí, sí es cierto eso, güey. Igual yo estaba en directo. ¿A poco? Ah, sí es cierto, Compartan sus encuerancias, dice. Hasta que termine me di cuenta, dice. Ahorita les voy a mandar el link para que se unan al grupo de WhatsApp, ¿va? Déjenme un segundo para... Lo que pasa es que desconfiguré todo, reinicié todo. Entonces, voy a crear todo otra vez. A ver, captura de ventana. Captura de ventana. Ok, ahí está, güey. Ok, ahí está, güey. Ahí está. Le ponemos play. A ver, vamos a ver esa. Entonces ese güey que la pasó ahorita, ¿va? A ver, no vi el gol, güey. Ese eres tú, güey, Simón. Ok, vamos a que sigue. Ahí está, ese eres tú. Ahí está, pared, regresala, güey. Ahí está. A huevo, Y pa'l manco. Ahí apoya solo otro talento, dice. Comenta como tu página, Ida, porfa, para que todo el mundo te conozca, Por WhatsApp. Dice, deja comentar con ella, Simón.
Comenta con la página, Ida, para que todos te conozcan, para que te vayan a seguir. Yo no volví a ver ese grupo desde que me di cuenta que Chito me borró de sus contactos. Te tengo de contacto, ¿eh? Ahí te tengo todavía. Mándame mensaje, Paula, para que veas que te tengo ahí de contacto todavía. Es FIFA, Chito. Simón, es el FIFA 05, güey. Sí, yo fui el que levantó la pelota, solo levanté la pelota, el otro es ese gol, Simón. Es el nuevo FIFA. Mira, ese lo hizo el Richard. Ricardo Canales lo hizo ese, ¿eh? Ese lo hizo el Richard. Mi página es Monchi Draw. También pueden comentar, comentar como su página, ¿eh? Ese lo hizo la Eli. Gracias. Ese lo hizo la Eli. MRS Nori G dice que le gusta el directo. Dice Nori, muchas gracias por tu like. Mira, ese voy a fijar el comentario de Aida. Ese es. Ahí pueden seguir la página, hermanitos, de mi queridísima Aida. Ay, ay, qué buen Sonic. Qué bonito dibuja. Mira, ese también está muy perro, güey. Aida, digo, ¿cómo se llama? Nicole dibuja muy bien. Nicole dibuja muy perro. Es de Richard también. ¿Cuál es el tuyo, hermano? Mi queridísimo, Gera, ¿cuál es el tuyo, hermano? Es de Gelo. No cargo tu imagen, güey. Mijera. A ver. ¿Cuál sería, güey? En el WhatsApp la mandaste, Jera. No me sale, güey. Lo que es de Dragon Ball está chilo, sí. Es hora de demostrar. Manco talento, Simón. Es hora del manco talento. ¿Quién más quiere compartir sus cosas? A ver. ¿Qué es esto? Ah, mira, ese es la Sarita. El cosplay de Sarita, ese es. Es la Belinda. Ah, es lo que me comentabas, Aida. Es lo que me comentabas de la Belinda. No había visto eso, ¿eh? Hay que seguir a la Beli, ¿eh? Hay que seguir a la Billy. Ada Wong hace streaming. Simón también, güey. Voy a mandar una de mi pancita como está gordita. Va que va, échala. ¿Y yo qué? ¿Quién dijo que yo iba a mandar foto? A ver. Ah, no, fue. Era Eli, me equivoqué. Era Nicole que pidió que viéramos la. ¿Cómo se llama, güey? El dibujo, güey. Simón es mero. Hay que seguirla. Para preguntarle qué onda con Nodal. Si le castró que la nueva novia de Nodal ya está panzona. A ver, manda otro. Ah, mira, ahí está la pancita ya, mira. Es la panza de Nicole, ya está embarazada. Ya me lo va a reventar. Ya me lo va a reventar. Ahí es mi queridísima Nicole, ¿eh? Ahí va. Va a ser niño, ¿va? Va a ser niño y ¿cómo se llama? Indiscutiblemente. Eli es un crack. Sí, la neta, Eli dibuja muy perrísimo, ¿eh? Es de Aida. Ah, Aida también juega, dibuja muy bien, ¿eh? Aida también dibuja chilo. Ahí está la pitch con el copete de corazón. Y también para. Ah, es tu niña. ¿Tienes dos hijas o qué onda, mi Eli? Digo, mi Aida. ¿Tienes dos niñas? ¿Tienes dos hijos o nomás tienes uno? Pensé que el de 16 años era niño. Veo que será niña. Yo le veo la panza picuda. Y por ahí las creencias familiares de las brujas y la madre. Cuando es picuda la panza, es niño. Cuando la panza está más grande y caída, es niña. Puedes seguir mi página, Monchi Draw. Tengo dos chamacos. Ah, ok. Yo tengo tres hijos, tengo puro hombre yo. Qué chido que tuviste una niña. Yo siempre quise una niña, pero no, se me dio puro hombre.
puro batillo. Pero bueno, mis cracks, voy a ir a cenar, voy a descansar un poquito y voy a volver a hacer directo con el FIFA, ¿eh? Bueno, ya es tarde, güey, quién sabe, ¿eh? Es niña, está confirmado. ¿A poco, güey? Ah, mira, el ¿cómo se llama? El César es brujo, güey. César sí sabe más, güey. El mayor del niño y la menor es niña. Ah, ok. GG, qué bonito. Un abrazo fuerte para tus niños y has hecho buen trabajo, mira. Dibuja muy bonito. ¿Te lo heredó a ti o ella aprendió solita? ¿Ya ves? Y para el manco que latinó, güey. Pues bueno, hermanitos, gracias por haber estado aquí. Enamorada, chito, pero ni regresas. Sí voy a regresar, yo creo, ¿eh? Un abrazo, Paola, Alan, César, Aida, Nicole. Alan, ya dije Alan, ¿verdad, güey? Llevamos a la pejera, un abrazo, mijera. Víctor, Vic, gracias por haber estado aquí, Mickey, Vic. Vic, Vic. ¿Quién más anda por ahí? Aida, Paola, Eli, César, Alan. Estoy repitiendo los nombres de los que están comentando más. Menos para Chito. Y vas a ver. Vas a ver. No voy a poder dormir, Paola, ya. Ya no voy a poder dormir. Llamen a Wiz como partero. Se puede dar a luz sin dolor. Eso le pasó a Bulma. Ah, sí, es cierto, ¿eh? Hay que hablarle a Wiz. Sí, es cierto, ¿eh? Bye, Jera. Un abrazo, mi Jera. Sacó lo dibujante de papá. Ah, ok. Qué chilo. A mí me gusta dibujar. Luego les voy a compartir también mis dibujos, pero no se compara ni con los de la ni con los de tu hija, Ida, y ni con los de ni, los de la Nicole. Mira, Nicole está ahí empezada, ¿va, güey? Nicole dibuja muy fregón. A la madre, Nicole dibuja bien fregón, ¿va, güey? Vea que sí, güey. También la niña de Aida también dibuja muy perro. También está bonito ese de Ricardo. No sé si él lo dibujó. Pero está bien bonito. No, yo no sé pintar mucho, güey. Sé dibujar, pero no pintar. ¿Qué más podemos ver? Y Egelo está hermoso, güey. Egelo está hermoso, güey. La neta sí está preciosote, güey. Mira, ese lo compartió. ¿Quién lo compartió ese? Ese lo compartió el Ricardo. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a chismear poquito, güey. Mira, puro Chivas, papá. Puro Chivas. Ah, ahí está, mira. Potito. Creo que este es el... ¿Cómo se llama? Ah, güey. César, mira. Este, güey, es el Nalguileón, güey. Es el César Espino. El Césarín con la del Arsenal, güey. ¿Qué más anda por ahí? Hoy presentamos Gracias por tu like, Mango. Bueno, mis caras, nos vamos a descansar. Dice que le gusta el Omar, no, muchas gracias por tu like, bienvenido. Ya vamos a ir a descansar ahora sí. Ya es hora de la meme Lolo. Vamos, voy a hacer directo, voy a cenar. Y si me da tiempo, hago directo, hermanitos, ¿eh? A ver. ¿Cómo estás, mi carnalito? Bienvenido. Buenas noches. Buenas nochecitas. Gracias por estar aquí, güey. Ay, güey, ni siquiera yo me miraba, güey. No, pues, ¿quién quiere ver al manco, güey? ¿Quién quiere ver al manco, güey? Ese no es el Nalgui, Simón. Es el Nalgui, güey. Es el Nalguileón, güey. Ese mero es el Nalguileón, güey. Están buenos que hasta parecen imágenes, pero sí, la neta, sí. El de dibujar muy bonito, güey. Ahora, chito, pasa el chisme. Mira, no están ni para saberlo, ni yo para contárselo, pero el Omar se va a casar ya. Para las que estaban enamoradas de Omaro, van a saber ya, se va a casar. Es un hombre apartado, ya tiene dueño. El chisme, el alimento del alma, sí. Ya con ese chismecito de las imágenes, ya podemos irnos a dormir a gusto, ¿eh? Pasando fotos prohibidas. Oye. Estaba viendo abajo bien, a ver si no se van mis fotos prohibidas. No, hombre, olvídate, dije. Ya no volvió. Ah, sí voy a volver. Yo digo que sí, un ratillo de pérdida, pero te voy a avisar, Alan. Te voy a avisar. ¿Es el Diego? No, el Diego no vino, güey. El Diego, no, se va a casar con el cabra, güey. Chao, Vic. Un abrazo. Sáquense, ¿qué? ¿Por
porque ya no vienen uno de tus integrantes a este stream. Ya no vienen, güey. Ya no vienen. No sé por qué no vienen. Se casará con el Diego. Eso lo va a determinar la justicia. Eso lo van a saber en el próximo directo, güey. Va por partes. Haz de cuenta que la persona que a final de mayo cuente bien el chisme de Lomaro, se va a ganar un premio, ¿eh? Se va a ganar un premio. Va a participar en la boda del cabra y de Lomarov. Ay, güey, ya dije, ya lo delaté. Entonces, por cada directo voy a soltar un fragmento de ese chisme. El que se lo sepa completo va a ganar ese premio, ¿eh? Te voy a ilustrar, voy a decir anime. A ver si es cierto. Me gustaría mucho que me hicieras, Nicole. El pack del Chetos es nomás para Kari. Sí. Y los borra Kari. Kari los borra. Esa, como dice Paola, esa fregadera no me sirve, ¿para qué la quiero? Es decir, me chismearon el otro día. Sí, güey, quién sabe qué pedo, güey. Quién sabe por qué no vienen ya. No sé por qué no vienen, güey. Ni modo, güey. Vi al Diego en el stream de tu tío Jera. Ahí se la lleva, ¿eh? De hecho, el Diego es moderador, creo, del Jera. Es mod del Jera, creo. El pack de Chetos es nomás para Kari. Bueno, hermanitos, un abrazo fuerte para todos. Que tengan una excelentísima noche. Nos vamos a ir a descansar, güey. Vamos a cenar y volvemos en un ratillo más. ¿Va que va? Los TQM a todos. Chito ya nos pasó el pack. De hecho, la mayoría ya tiene mi pack, ¿eh? La mayoría tiene ya mi pack, Guárdenlo muy bien. Cuando ya no les hable, porque me hago bien famosísimo, güey. Ay, sí, no, güey, seguramente, güey. No anden ahí quemándome con esas fotos, guárdenla. Es algo que me tomé especialmente para ustedes, güey. Hoy presentamos. Gracias por Provechito, muchas gracias. Sergio, un abrazo, hermano. Sí, güey. Veniste detrás de Lomaro. De Cristian y Brian me dijo eso. Ah, no, güey, lo que pasa, mira. No sé qué pedo con el Cristian y el Brian. No sé por qué ellos se fueron, no, güey. Pero. Como siempre, muy chistosos los Chetitos. Pero, güey, haz de cuenta que de repente uno no me gustaría hablar mucho de ellos, ¿no? Para no darles importancia, güey. Pero simplemente, uno se da cuenta de las personas que quiere mantener cerca de su vida, en su círculo, en su entorno. Personas que tienen las mejores intenciones de estar con uno, ¿no? Que no quieren, hacer quedar mal ni nada, güey. Se fue una persona y ellos lo fueron siguiendo. No sé por qué, güey. No sé por qué. Pero, por ejemplo, bueno, ya mejor ni digo nada. Mejor ni digo nada porque de repente me ha pasado así. Que de repente hay personas que ya ni siquiera, de esa bolita, güey, que ya ni siquiera me apoyan. Y de repente comentan en mis publicaciones tirando hate, güey. Y cuando uno los manda, cuando dice, como, o sea, ajá, qué pedo. Ya se agüitan y se van. Yo no estoy, no soy mal pedo con nadie, güey, pero siempre soy muy buena onda con todo el mundo, güey, siempre así, y aguanto carrilla y todo, ¿no, güey? Pero cuando uno se da cuenta de las malas intenciones de la otra persona, güey, ya mejor, abrirlas, ¿no, güey? Abrirlas, güey, abrirlas. Así que a todos los que me acompañan ahorita, güey, de verdad, tenemos puras personas con buena vibra, güey, y eso me da mucho gusto, güey. No hay chapulines, no hay nada de eso, pues. Entonces, me da mucho gusto. Hay personas también que son chapulines que me han tocado así y se han ido, pues. Entonces, a huevo, si era chisme, a huevo. El Chito si era directo y todos entran. Oye, sí es cierto, güey. Qué raro con esta página, güey. Así pasa, güey, que les digo, ya me voy. Y llegan todos, güey. Bueno, hermanos, un abrazo, los TQM a todos. Voy a ir a cenar, porque ya es bien tarde, güey. Tenía pensado, güey, hacer unos tacos dorados, güey. De pollito con su cremita, lechuga y todo el pedo, güey. Pero ya es bien tarde, güey. A ver si alcanzo, güey. Los TQM a todos y vuelvo un ratillo más. Bye, bye. Si no vuelvo al rato, mañana hacemos doble directo, güey. Nel, cena en el stream, Chito. Oye, voy a cocinar aquí en el stream, ¿no, güey? Vamos a cocinar en el stream, güey. Dale el mod a Sarita Chetos. Si es que ya no está Diego. Aprovecho. Thank you very much. No, de hecho,
Ya tenemos lleno de moderadores ahorita, güey. Está completo. Tenemos 5 moderadores ya. Aquí el límite son... A ver, déjame ver. Simón, tengo 5. Mira, todos sí quiénes están, güey. Community Manager. Está Kofi. Está el Jera. Está el Equid. Está Paola y Nalu. Somos 5. Y son los que siempre me están acompañando. Paola de repente se va. Paola de repente no aparece, pero... Pero cuando viene es VIP, Paola. Ve, ya no volvió. Prende cocinando, güey. Un abrazo, Sergio. Gracias por estar aquí, hermano. Hey, sí, a ver si, a ver cómo cocinas. A mí me queda muy... Mira, yo sé cocinar, güey. Sé cocinar, me gustan mucho los aguachiles. Sé cocinar, todo lo que tenga verde, lo que sea verde, güey. Como la carne en su jugo, güey. Los chicharrones en salsita verde me quedan muy buenos, güey. ¿Qué más, güey? ¿Qué más me queda muy bueno? La sopa de vaso, güey. Me queda bien buenarda, güey. Se me quema el agua a veces, güey. El arroz, güey. La especialidad de la casa, el arroz, güey. Me queda buenísimo el arroz, güey. Igual el espagueti también igual. Al dente, güey. Dice 2-3, 2-3. No me muerto de hambre, güey. No me muerto ni mis hijos, güey. Me acuerdo cuando yo empecé, güey. Cuando yo empecé Yo me separé de la mamá de los niños, ¿no, güey? Y la mamá de los niños, se fue, güey. Y me quedé con los morrillos, ¿no, güey? Me quedé con los chicos. Y dije, a la madre, güey. Pues yo cocinaba ciertas cosillas y de repente a mis hijos les gustaba el espagueti, güey. Y a la madre, pues, ¿cómo hago el espagueti, güey? Ahí más o menos yo me las ingenié según yo sabía hacer espagueti, güey. E hice espagueti, güey, pero me puse a licuar tomate, güey, a hervir. Según yo creí, hice la salsa para el espagueti, ¿no, güey? Y ya me acuerdo que le serví a mis hijos y mis hijos se lo estaban comiendo, güey. Papá, qué rico te quedó el espagueti, me decían. O algo, estaba re mal el espagueti, pero mis hijos, para no hacerme sentir mal, güey, se lo comían, güey. Pero poco a poco empezó a aprender, güey. Dice, ah, hombre, ¿cuál sopa de vaso, güey? Esa es la marucha, dice. Sí, güey. Esa mera, güey. ¿En no dar el VIP a Sara? Sí, Sara es VIP, güey. ¿Quieres un pollo chuco? Simón, yo quiero. Yo quiero un pollito chuco. Bueno, yo voy por un sándwich de pavo y café. Uy, uy, uy. Provechito a los que van a cenar, hermanos. De verdad, provechito. Y a los cracks que me acompañaron, que somos 10 ahorita hasta el final. Muchas gracias por haberme acompañado. Que tengan excelentísima noche. Y los TQM. Bye, bye. No sé por qué presiento que entre más tarde en despedirse llegará más gente. ¿Y mano qué? Así pasa, güey. Quiero que me cocines, te encueres, pero te pones... De hecho, voy a cocinar un día. Voy a hacer directo, pero en puro mandil, güey. En puro mandil, güey. Y el mandil va a ser así. Amo a mi señora. Tipo así, güey. Lo que la señora de la casa manda, güey. Tipo así, güey. See you later, bro. See you later. Nos vemos en un ratito más. Los te cuema a todos. Gracias. Vamos a ver si está Lomar para hacerle host. ¿Estará Lomar up? No está Lomar up, güey. No, güey. Yo cuando no veo a alguien conocido, güey. Mira, vamos con el Senti otra vez, güey. Vamos con el Sentinela, güey. Vamos para allá todos con el Senti. El Senti los trata muy bien, güey. Vamos para allá un ratito con él. Está jugando el Mario Bros. No sé qué Mario está jugando, pero está jugando Mario Bros. Gracias por haberme acompañado. Nos vamos para allá con el... ¡Sáquese! Estoy aquí. ¡Ah, caray! ¿Y quién, a quién le mandé host? Iba a ser el host a Lomaró, güey. Vamos con el Senti. Mamá Lucha, ándale, güey. Es el verde, güey. Vamos para allá con el Senti. Bye.